Hola, hoy vamos otra vez a visitar a nuestros queridos niños rata. Hay fin de semana de puntos doble de cosas, eso está cheto. Cuando más he subido de rango y todo eso, sobre todo para el pase de batalla me va a venir bien. Eso en los fines de semana, estos tontunos, porque es que la verdad es que la forma de utilizar las cosas de la experiencia, esto es una estafa. Una vez utilicé una de media hora o de una hora y se me jodió el juego y me tuve que salir y no pude aprovecharlo nada, pero bueno. Cuenta en tiempo real en lugar del tiempo de juego, lo cual es ridículo. Parte buena, oye, mira, esta semana tenemos solo francotiradores. Tenemos un modo a lo mejor a ver si la gente se va a ello y nos dejan en paz a la gente normal. Ojalá, no sé yo. Pero bueno, consigue 7 bajas de operador con escopetas. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Me dedico a hacer diarias y semanales, que es así un poco lo más entretenido. Escopetas, 5 bajas dobles de operador, vale. Y 2 bajas de operador con granadas de fragmentación, vale. No sé si en mi clase de escopeta tengo granadas de fragmentación. No, tengo sentes, porque son más mejores. En el fusil tengo granada de fragmentación, por cierto. Me puse las armas con el color de oro zombie. Este color dorado es de oro zombie. Me lo saqué a posta con el fusil para tener una clase que fuera todo oro sobre oro. Pero simplemente me lo puse porque el camuflaje dorado de zombies mola mucho más el de zombies que el dorado normal para ciertas armas específicas, en particular el lanzagranadas. El dorado normal, el dorado de zombies, solo le queda bien a muy pocas armas, pero esta es una de ellas. Y la verdad es que dije, pues nada más que por eso, pues entonces tengo que matar con granadas y eso. También estoy haciendo semanales, que por cierto, hace 2 semanas creo que fue la última vez que jugué. Todavía está ahí el desafío. El desafío este que había que hacer de, perdonar, de la semana 1. 3 bajas colaterales. Es hacer pinchitos. Es hacer pinchitos. Conseguí hacer uno a posta de mucha folla en un punto caliente porque había 2 en el punto caliente así tumbados literalmente cabeza con cabeza, pero es jodido. Es muy jodido. He hecho 1 de 3 y da gracias. La semana segunda no hubo problemas. ¿Qué había que hacer? Matar armas, hacerle daño a gente cuerpo a cuerpo. Cuchillos arrojadizos. Ejecutar a 10 enemigos. Eso se hizo rápido. Creo que en una partida ejecuté 4 veces al mismo. Tuvo que acabar quemado. Pero bueno, bajas a bocajarro. Y esta semana la cosa suele ir de escopetas. He tenido que hacer así, la más complicada que he tenido que hacer, yo creo, 7 bajas de operador de tiro lejano con escopetas recomendadas, que es como, no me llega la escopeta para que me den un tiro lejano con ella, pero lo hice. Me faltan hacer bajas triples y qué más. Ametralladoras ligeras recomendadas, luego no me he puesto a usarlas, luego las uso. Y fusiles tácticos, tengo que hacerlo también, luego lo hacemos. Pero bueno, primero escopetas y bajas dobles. Tengo que hacer una baja triple, o sea que debería poder hacer bajas dobles. Y granadas. Pues vamos a escopetas, bajas dobles y granadas, ¿eh? Vamos a empezar en modo zombies. Y por zombies quiero decir punto de horda. Porque la escopeta rinde bien en punto de horda. La gente no suele estar prestándome mucha atención. Presta más atención a los zombies, así que les suelo pillar así por la tangente. Y es lo que tendremos que hacer, pero lo importante es cuánta gente con micrófonos turbios habrá esta noche. Espero que muchos. ¿Dónde están mis queridos niños rata? Cuando tengo que hacer muertes un poco más de lejos, a lo mejor con el fusil o con la ametralladora ligera, sí que me pondré en modo normal. Pero es que en el evento este que hay que hacer, me falta matar a zombies de estos. Me tengo que recoger 100 calaveras más de mímicos de estos raros. Entonces, ya que puedo completar el evento y te dan un traje de un tío, que no es normal que te den trajes, te suelen dar tontunas, pues no estaría mal. Pero bueno, escopeta. Tenía que matar con Haymaker y creo que eso ya lo hice, pero lo tengo equipado todavía y no es mala escopeta, así que tiraremos con ella. Creo que le puse un cargador más ampliado para poder hacer bajas triples. Y vamos, vaya. Por algún motivo está la gente por atrás. Estoy en la partida a medio, como suele ser normal. Me encanta. Vayamos al punto y ya veremos. Pero los respawns en este modo suelen ser bastante bizarros. Véase. Hay gente en el objetivo. La porra. ¿Te he matado? Mira, lo baja triple, perfecto. Te he matado porque me han tirado la electricidad y la electricidad te hace disparar automáticamente. Pues a lo mejor me falta una baja triple más por hacer y ya.
Bien, tenemos micrófonos abiertos. Eso es bueno. Buen trabajo, compañeros. Ah, el tonto de escudo es mi aliado. Vale. ¿Sabes cuál es el problema de este arma? Que no tiene mucho cargador en total. Necesito que me maten para recargar balas. Tú, mátame. Que me mates. Voy a palmar. Pero es que necesito matar mímicos también, así que a porras. No estaría de más haberlo matado. Bueno, no es un mal comienzo. Entonces el tonto del escudo dorado es aliado. Que por cierto, tengo el escudo ya de platino. Estoy sacándome todas las cuerpo a cuerpo de platino, por lo menos. Y aparentemente me falta el cuchillo normal. No me había dado cuenta. Así que, lo retrasamos. Así que luego jugaré con cuchillo normal, seguramente. No tiene una mierda de rango, es el único problema. Me he acostumbrado un poco a la buena vida, ¿sabes? Con las Kodachi duales, que tienen bastante rango. Y las Kamas no es que tengan el mayor rango del mundo, pero bueno, pegadizo, obviamente. Pero tengo que matar con la escopeta. Oye, por cierto, ¿sabíais esto? Tun. Porque lo descubrí hace poco. Incluso te puedes subir aquí arriba. No puedes llegar hasta ahí del todo, pero ya es algo. Bueno, sí, pero a lo mejor debería prestar atención al punto y tal. Pero la gente no se suele esperar eso. Ahora, lo bueno de llevar escopetas es que no hace falta estar en el punto. Vayamos a buscar al enemigo. Tengo puesta la ventaja de capturar puntos remotamente. Necesito gente y que la gente esté cerca para hacer triples bajas. Explícame cómo. ¡Ajá! Primer paso. Mierda, has matado tú al enemigo. Ah, mientras tanto mataré mímicos. Por lo menos ya que me he metido este modo aposta. Tengo que coger las calaveras que sueltan. Y creo que tengo que cogerlas yo. Si los cogen los aliados me parece que no cuenta, ¿sabéis? Y eso es malo porque tengo que coger 100 todavía. Y tengo un problema que es que a veces me gusta ir al punto cuando me dicen que vaya al punto. En lugar de ponerme a matar zombies. Vale, tú no, amigo. Necesito dos personas a tu lado. Y que las vea. Una más. No ha sido baja doble. Nada, porras. Baja triple es complicadillo de hacer, ¿eh? Tiene una torreta. Todos locos. Ah, ya está la liado rompiéndola, vale. Ah, por cierto, ¿sabíais esto? No se puede subir por este muro, pero sí si lo haces en los pilares. Completamente contraintuitivo. Tú, mímico, te necesito. Debería ir al punto hablando de todo un poco. Uf, zona complicada. Ah. Tenía que mirar por los laterales, lo había pensado. Porque digo, si hay un tío ahí, los aliados sus aliados no estarán lejos. Uno, tú eres un zombie. Ah, tú eres un aliado. Ah, no, gente. Uno, no hay suficiente gente cerca. ¿Cómo se hacen triples? A lo mejor los voy a tener que hacer en modo normal, en punto caliente normal, sin tanto zombie que mueva a la gente de sitio. Pero es que este modo es bueno por una cosa, que los respawns son una mierda. Entonces la gente suele salir cerca una de otras, incluso un grupo suele salir cerca de otro grupo, entonces a veces puedes hacer alguna triple accidental. Y no está mal para hacer estos logros semanales. Gracias por respirarle al micrófono, lo aprecio. Pero bueno, oye. Me saco una triple, no puedo pedirle mucho más. Y he matado a algún zombie de estos. Pero es que son poquito frecuentes los mímicos. El desafío de lo del evento de hacer matar mímicos. Que tienes que conseguir 200 calaveras, es cansinete.
Ligeramente cansinete, me he intentado meter así por las noches. Ay, se me ha olvidado poner música, pero por cierto, ahora que lo pienso, no puedo poner música porque de repente tiene publicidad y no sé por qué. Porque yo juraría que esa lista de reproducción antes no tenía publicidad. Tendrías que. Claro, si ponemos. A lo mejor si dejo los micrófonos abiertos, alguien sale con Camela de fondo y podemos tener música. Si no, me parece que no vamos a poder. Ay, Dios. Tengo que hacer 7 bajas de operador con escopetas. Y he hecho 0. ¿Y qué es la Haymaker entonces, colega? He matado a gente. He hecho una triple. No he podido no matar gente. ¿Ah? A lo mejor no puedo usar, no puedo hacerlo en modos especiales. Voy a intentar una vez más modo zombies y si no me puedo entrar en algún modo normal. De hecho, he conseguido una triple. ¿Cómo que no he conseguido una baja doble de operador de las 5? Yo creo que el juego me está mintiendo. Departures es un nivel muy grande. No me gusta mucho. Aunque en este modo a lo mejor la gente respawnea Okay, cerquita. let's Pero no sé por qué no me han contado cómo que he hecho una de las 7 bajas con escopetas esas. De hecho, tenía que haberlas hecho ya todas. He matado a 11 personas y solo usaba escopetas. Póncamela, por favor, tipo del micrófono. Necesitamos algo de música. Para tener mejor la experiencia de Call of Duty. No sé por qué, a lo mejor no puedo usar la escopeta de la Haymaker por algún motivo. Pero bueno, oye, estoy intentando sacar las triples semanal, más que las normales, pero bueno. Que por cierto, ya no desbloqueo nada. He conseguido todos los desbloqueables así estándar. Ahora tengo que ponerlos yo manualmente si quiero desbloquear cosas, nunca me acuerdo. Vale. ¿Dónde van a aparecer al principio? Ahí. Pero yo voy a ir por fuera. Estamos invadiéndoles muy descarado. Lo vi tarde. ¿Qué haces en... Ay, mía. Guardando la esquina. Por si acaso. Están en las escaleras mecánicas, tumbadetes. Y suelen entrar por aquí dentro. Debería estar en el punto, pero por otra parte es que tengo que hacer triple bajas y eso. Más importante a lo mejor que hacer el propio objetivo de este modo. Debería disfrutar a lo Call of Duty de verdad y pasar del objetivo como de la auténtica mierda. Doble baja, pero es mentira porque la primera fue una sentes. Ah, pocas. A ver si puedo salirles por la espalda. Quita, perro. Tú tienes que estar con alguien. ¿Cómo me dispara a mí a través del bicho? He intentado hacer yo lo mismo y no he podido. Joder, qué susto, aliados esquineros. Yo también podía haber dejado en el punto la cosa esta, pero bueno, tenemos gente. Uno, necesito más, no hay nadie. Necesito que estén juntitos. Tengo que pillar el respawn. Va a ser la única forma fiable. ¡Ay! Si hubiera venido un bus por el lado. Uno. Y dispara el bollo, no va a colar, bueno, da igual. Vale, este punto caliente sí que voy a lo mejor hacer como un poco capturar el punto y todo eso que no se diga. Y por un poco quiero decir que capture esto, yo me voy. ¿Sabes por dónde me voy a ir? Por aquí abajo. Porque debería haber gente, ya que los zombies están aquí. ¡Oh, tío! Pero...
En la esquina. Anteluda, mira, en la esquina. Muy tarde. Ya no es doble, ni triple, ni nada de nada. Hola. Estamos en el punto, pero estamos más en las inmediaciones del punto que en el punto en sí mismo. Podrías entrar un paso para atrás. Uno. No están por detrás. ¿Sí están por detrás? ¡Horras! Necesito pillarles juntitos. Vale, espera. Creo que lo tengo. Si consigo matar a ese, luego me tendría que dar la vuelta al otro. Es un poco complicado. Tengo un plan. No digo que sea un buen plan, pero es un plan. Que es venir por aquí. Tonto la cegadora. Oye, muérete, ¿no? Uno, dos... Tengo que recargar, o sea que va a ser imposible. Casi. Tienen que estar por aquí, míralos. Venga, venga, esa ha sido la triple que me faltaba, ¿verdad? Creo que sí, creo que la tengo. Creo que la tengo. Entonces debería a lo mejor cambiar de clase, pero me voy a quedar con esta por si acaso. Porque no me cuenta con esta escopeta las bajas de escopeta por algún motivo. Pero bueno, siempre puedo cambiar de modo. Les gustan mucho esas escaleras a la gente, pero mucho, mucho, mucho. Las esquinas, todas las esquinas. Es que no falla. Es la ley de la selva. No sé por qué estoy yendo a por ellos, ya no me hace falta. ¡Oye! Literalmente la esquina del mapa. Dejémosles, no van a capturar el punto. Es tontería, ¿no? A ver, aquí alguien nos ha liado. Bien, por ahí lo he visto. ¡Wala! Se me ha ido un montón. Pues debería matar mímicos, que es realmente lo que me falta. No mata mal esta. La Haymaker. No la tenía en muy alta estima. Suelo tener puesta otra que dispara así rápido. Pero bueno, todo ha ido bien. Creo que he conseguido lo que me faltaba. Hay gente disfrutando del juego. Ha sido una buena partida para todos los involucrados. Déjale, ya está muerto. Me encantan estas cosas. Mira, más bajas y más tiempo en el punto que los demás de mi equipo. ¿Cómo es eso posible? Si no estáis en el punto, por lo menos matar. Si estáis en el punto, por lo menos que tengáis tiempo en el punto. No me lo explico. Y tampoco es que hayan matado muchos zombies. Uno sí, uno ha matado 33. Pero ya. En el modo este es que me revienta, porque casi siempre tengo los mejores valores en ambas cosas. O en las tres cosas. Bajas, tiempo y bajas de zombies. Explícamelo, porque no lo entiendo. Que habéis estado todos en las esquinas, pero en todos, el equipo normal y el contrario. Hay algunas cosas que no me explico. La gente le gusta mucho la esquina, pero ¿cómo pueden quedarse en las esquinas con los zombies? Y creo que el modo este no me cuenta los desafíos diarios. ¿No me ha contado la baja triple? Hijo de perrilla. Aún así voy a meterme en modo normal. Pensaba que había sido triple en el bullate ese que había. Había tres personas. Una debió ser asistencia. ¿Cuántos micrófonos han sido comidos? No suficientes. Solamente uno o dos hasta ahora. Tampoco llevamos mucho rato, pero bueno. No sé por qué no me cuentan en el modo zombies las bajas dobles. Que obviamente... No he hecho la triple, vale, te lo acepto. Pero dobles he hecho dos o tres. Pero bueno, modo normal. Pero es que aquí la gente sí que va a esquinear. Una cosa loca. Punto caliente en Derail. No. Solo tengo una norma y es que no juego Derail. Va en contra de mi religión. Otra cosa. Estoy queriendo subir la RAN 9 también. Debería poner cosas para desbloquear de ella. O por lo menos de esta escopeta.
es que, aunque sean al azar, cuando hago victorias y logros diarios, no me desbloquea nada. Podría poner automáticamente a desbloquear esas cosas que obviamente no tengo desbloqueadas. Pero como se pueden completar también con desafíos de, sube este arma a cierto nivel, no aparecen dentro de la lista. Vale, esta puede ser una buena partida para hacer bajas triples con escopeta. ¿Sabes qué? Esta, buena decisión, juego. Sinmen. Me parece correctísimo. No. Por favor, coge la escopeta. Aquí hay fiesta en todo momento. De hecho, empiezo a mitad de la partida. Vale. Nota mental. Joder, no cruzarse en nada cada segundo. La clave va a ser... tengo una torreta aquí. Si consigo pillar a dos juntitos... Es que la puta torreta... Deberíamos poder hacer por lo menos dobles de forma fiable. Venir a B, estoy literalmente en todo el medio, alguien tiene que venir. He decidido que voy a hacer de B mi casa, porque la fiesta suele estar en B. Bueno, la fiesta aquí está en todas partes, no sé cómo ha tratado esa bala. Ahora, me gustaría que vinierais tres en lugar de dos. Me han dado triple baja técnicamente, pero no sé si es verdad porque ha pasado mucho tiempo desde la segunda a la tercera. Alguien se está lucrando porque estoy viendo muchos efectos de movidas. Esta va a ser la triple. No. Puede. No. ¿Quién más? ¿Quién más? Mira, me he hecho un tiro lejano incluso. Necesito más triples por si acaso. No te metas aquí dentro. No veo disparar aleatoriamente. Hubiera funcionado. Por dobles no va a ser. Eso te lo digo ya. Triples no estoy seguro si de verdad me ha contado. Pero dobles... Hijo de... Siempre hay alguien en el hueco. Debo asumir que siempre va a haber alguien en el hueco. Y respawneando detrás mío también mola. Que no capture IP. Nada, muy lejos. Hay uno que va rajando, puedo respetarlo, pero sobre todo si no huye de mi escopeta. Lugar equivocado. Vale, están por aquí. Joder, aliado, qué susto. Por esto, el juego no está un poco bajo, macho. No sé por qué se baja el solo a veces. ¿Cómo disfrutan, macho, mis compañeros, eh? En cada hueco, en cada esquina. Allí estarán. El hueco. Joder, no estoy matando a nadie. Y... hemos explotado los dos, lo acepto. ¿Qué de respawn es este? ¡Hala! Pues no hablemos de este. No puedo aparecerme como el payaso. Gente por ahí, pero decide no venir a por mí. ¿Por dónde van a salir? ¿Por dónde van a salir? Buscaré un momento de paz para tirar.
la caja, lo que pasa es que eso no existe. ¡Hala! ¡Hola! Así que, donde sea... ¡Tío! ¡Tío! No tengo ni siquiera un poquito de vergüenza. ¿Y dónde está mi caja? En ese lado, vale. Ese. ¡Mi caja! Con un enemigo al lado. No sé ni qué me han dado. Joder, bueno. ¿Por qué tengo tres aliados y no estás muerto? Pongamos esto aquí, por ejemplo. Corre como las balas ese, macho. Vale, he tenido que conseguir la triple aquí, por Dios, cuéntamela. ¿Y por qué no me cuentan las escopetas? Oye, se va con chetos. Aunque no mata una mierda, si la gente tiene equipada, y suele ser más normal, el antigranadas, ya no vale para nada. Si no lo tienen, sí, pero si lo tienen, nada. El lanzagranadas es bonito, pero no hace tanto como debería. ¿Por qué tarda tanto esta pantalla ahora? Ah, ¿sabes por qué? Porque es fin de semana técnicamente y hay fin de semana de doble experiencia. A lo mejor está estopetado. Hola, quiero volver al menú principal. Me ha contado... Si te bajas de operador con escopetas no puede ser si te bajas. Y he conseguido 2-5 dobles bajas de operador. Algo pasa con estos desafíos. ¿Y por qué no? He conseguido una triple. Aquí he conseguido una triple seguro. Segurísimo. Algo pasa con los desafíos que no me los está contando, tío. Si te bajas de operador con escopetas, no puede ser si te bajas de operador con escopetas. Tiene que ser otra cosa. ¿Con escopetas? ¿Eso es todo? No puede ser. Tendrá que ser si te bajas... ¿Dobles? ¿7 no sé qué? Pero he hecho varias dobles. Algo raro está pasando con los desafíos que no están contando, pero bueno. Me parece un poco mal porque coño, había hecho la triple. Creo que he hecho la triple que me faltaba dos veces ya. Espérate un momento, ¿no será que han cambiado las recomendadas? No, la Haymaker sigue siendo recomendada. Porque hay que matar con escopetas recomendadas, o sea, de estas que tienen el fueguecito. ¡Pero lo he hecho! Ah. Creo que pasa algo con los desafíos. ¡Me cago en la Renfe! Porque, joder, no son tan fáciles de hacer. Lo tenía ya hecho. Ya, espérate un momento, porque antes tenía dos triple y ahora tengo tres. En la siguiente partida utilizaré granadas de fragmentación también. Tengo que matar con granadas. Pero es que pensaba que iba a poder hacer lo de la escopeta fácil ahora, ¿sabes? Me he hecho tres triples, yo creo, hoy. Que no es tan normal que lo haga. Pues me cago en todo. Me contará por lo menos subirle la experiencia, porque luego tengo que subir el cuchillo. Me fastidia que de repente eso no vaya. No, sí, este juego tiene unos cuantos bugs, o sea... Pero mal momento, porque ayer mismo me hice un par de bajas triples y sí me las contó. Pero hoy de repente ya no. No sé por qué. No debería estar teniendo por aquí. O tal vez sí. Gente en el tejado, ¿no? Qué raro. Muy, muy raro. Es doble por equipos, ¿verdad? Es mal rollo. A ver si están por el casuto este. Véase campeando arriba, ¿no? No sé dónde están. ¡Qué susto! Tío, ¿dónde están? Vale. Si reiniciamos el juego, pues a lo mejor.
Están por zona de campeo seguro. Ahí arriba tiene que haber alguien. Me niego a creer que no haya nadie. ¿Lo ves? Están campeando, vale. Aunque esta puerta antes estaba cerrada y ahora está abierta. O sea, que acaba de venir este tipo. Pues ¿dónde están, si no? Pero tienen que estar todo lejos que puedan, yo creo. Casi seguro. Y eso me lleva a creer que están por esta zona. Ah, no, es un cadáver. Ah, ese se ha liado. Pero me cago. Vaya. Problema de juego por equipos. Duelo por equipos. Estoy por desactivarlo. Por lo menos si quiero hacer cosas con escopeta. Porque la gente no es de moverse e ir de cerca, ¿sabes? Juego por equipos es juego individual, quedarme campeando donde pueda. Tío, esto es asqueroso, no veo a nadie. Ajá. Te he visto entrar, no me engañas. ¿Qué hacen aquí todos ahora de repente? Tío, resistencia a explosiones siempre, no falla. No me dejan utilizar mis explosivos. ¡Oye! Ha entrado inmediatamente. La primera esquina que he visto, ahí me quedo. Vale, están por aquí atrás. Ah, ahora me han dado 7 bajas de cooperador con escopetas. Estaba bugueado solo temporalmente para que no me contaran mis triples. Estoy fresquísimo. Hay otro más, hay otro más. Déjame. Voy a tener que haber recargado. Si me he puesto un cargador ampliado aposta para no tener que recargar tanto, pero es que la mala costumbre. He matado a alguien, recarga. Por si hay dos juntos, que me muera yo. Muerte desde arriba. Ah. Si hay uno, hay más. Elige tus objetivos. Están esquineando, lo sé. O tal vez sea yo. Uno más, por favor, por caridad. Vaya. ¡Ah! No, pero un poco antes. Granada semi-aleatoria. Están por ahí de todas formas, creo que siguen ahí atrás. Esa puertecita. Joder, qué susto cada vez. Literalmente no hay más, no hay mapa más allá en toda la esquina siempre. O por lo menos en el lateral. No, esta vez no. Deja de disparar así un poco confiado. Podía haberme salido el tiro por la culata, vaya. Toma, analiza el coche. Disfrutando del juego, ya veo, doble. Y hay alguien aquí abajo seguro. Triple. Ahí pone triple baja, juego. Y solo he usado escopetas, ni siquiera he recargado. Cuéntame la triple, por favor, la necesito. Por Dios. Porque no me ha salido. Me tenía que haber salido el desafío del semanal. Y no me ha salido. Eso quiere decir que no me lo han contado. Y no sé por qué. Me cago en todo. Voy a tener que cambiar de escopeta, a lo mejor. Es solamente con esta escopeta que dice el juego que no quiere. Ups, hola. Mira la caja, es bonita. Ignora a la persona que la ha invocado. Me la van a robar. Me han respawneado lejos. No vayáis a por esa caja, hijos de perra. Ah, no hay entrada por aquí. Está el tipo ahí fuera. Usando mi caja. Ah, estaba en esa esquina, lo sé por el minimapa, pero... Coñe, qué susto, aliados.
Pero eso me ha fastidiado. Ataque autobús. Autobús. Nadie. Es, siempre parece enemigo, no sé por qué. Recargar es morir. Recargar es morir. ¿Arriba? No. Entonces por aquí. ¡Guay va! Ante la duda sigue lanzando granadas. ¡Miau! ¡Hala! Oye, qué respawn. Te parece que era bonito. ¡Hala! Tenemos un avión arriba, vale. Entonces, nada. Ahí arriba hay alguien. Los respawns, macho, en este juego, te lo juro, la norma es a donde te saque el juego, vete hacia atrás, que seguramente ahí es donde está el enemigo, macho. Le gusta ponerte de culo a los enemigos. O por lo menos es la impresión que me ha dado. Hola, hola, hola. Si no contas o como baja triple, que venga Dios y lo vea. Pero... no me lo han contado. No me lo han contado. ¿Por qué? Au. ¿En serio? Ah, que venía hacia atrás. Estás muerto. Ah, estúpida resistencia a explosiones. Tenían que prohibirla. Esa hubiera sido mi última baja. He hecho dos triples, tío. Oye, me lo ha robado encima la puñetera torreta. No, no, me ha matado a otro tío distinto. Pues nada. Oye. Primero se ha lucrado, la verdad es que sí. Pero bueno. Creo que es el que ha llamado al avión. El avión se ha tenido que lucrar bastante. Y como fuera el mismo de la torreta... las torretas son bastante buenas. A lo mejor me las podía poner. Pero no recuerdo cuánto piden. Pero es que prefiero la caja. La caja podría ser cualquier cosa, incluso otra caja. Ay, Dios. Algo pasa hoy de todas formas, porque no es normal que tarden tanto estas pantallas de resultados. A lo mejor aquí es cuando el juego está diciendo, vale, anotemos las cosas que has hecho. Nada. Muy bien, ala. No desafíos para ti. A lo mejor está el servidor colapsado o pasa algo. ¿Qué has hecho? No has hecho ni el huevo. Vete a tu casa. Has hecho 7 bajas con escopetas. Es todo lo que he hecho. Definitivamente todo lo que he hecho en esa partida ha sido 7 bajas con escopetas. No he hecho nada más. Gracias. Vale. Las dobles están hechas. Las triples tenían que estar hechas. Vale. Darme un segundo. Ante la duda, apaga y enciende el router. Voy a reiniciar el juego. Pero tío, qué robo. Me han robado la cartera. 5 veces. Creo que me podía haber hecho el desafío semanal solamente hoy. En media hora. No me lo puedo yo de creer. Ojo, como es fin de semana y están todos los niños rata jugando. El juego dice, nada, contra esta gente no te voy a dar los logros. No vale. Jugar contra niños rata es como no jugar. Está usando chetos de jugar contra niños rata. No podemos darle los desafíos, tío. Vale que eran bastante malos la gente que con la que me he enfrentado hoy, pero aún así, dame el desafío, pijo. Si lo sé, me intento hacer... bueno, menos mal que no me intento hacer lo de hacer los pinchitos con el rifle de francotirador. Pero como me los haga y no me los cuenten, me voy a Activision y les prendo fuego. Luego no me extraña que digan que los juegos son violentos y todo eso. Si la gente está jugando al Call of Duty y pasan estas cosas... normal que se vuelvan violentos los jóvenes. Partida normal otra vez. Aunque creo que voy a hacerlo. Voy a desactivar duelo por equipos. Lo siento, duelo por equipos, pero que te den por saco, tío. La gente le gustan demasiado las esquinas en duelo por equipos. Aunque precisamente me he hecho 2 triples ahí. Bueno, me las hubiera hecho si el juego supiera contar. ¿Y si me cambio el arma a lo mejor? Por lo que sea... lo que pasa es que la Lockwood... esta no era mala.
Le tengo que poner otra bocacha seguramente mejor. Aunque no me acuerdo cómo se llamaba. Pero creo que es esta porque tiene este aspecto. La Crown Breaker creo que era buena para disparar desde la cadera. Vale. Con eso más o menos ya estoy. ¿Sabes qué podemos poner también por si acaso? Ah, no. Digo el lanzallamas. Da igual. Tengo otra con el lanzallamas, pero no es escopeta recomendada. Y creo que tienen que ser escopetas recomendadas. Vale. Empiezo la partida a medias, obviamente. Porque si no, no le luce. Ah, es cuartel general. Interesante. Esta la verdad es que lo luce también bastante. Lástima que solo hubiera dos, pero bueno, ya tenemos otra baja doble que seguramente no me haya contado. Porque hoy aparentemente es el día en el que no... Perdonaría. En el que no cuentan los logros. Como hubiera fuego amigo en este modo, tendría un problema yo interesante. Si juegas en extremo hay fuego amigo, pero... En extremo se juega distinto a esta cosa. Un poco lejos, ¿no? A lo mejor. Pero seguiré intentándolo. Doble. No te escondas. Ah, casi. De todas formas, me faltaban dos dobles. Para hacer otro desafío. Que no me han dado. Ergo. Macho, alguien tiene electricidad, ¿eh? Lo de la electricidad hace que dispares automático. Madre mía, me están cegando a cada segundo. ¿Sabes qué? El modo este puede ser bueno para hacer dobles y esas cosas. Hay mucha fiesta. No sé por qué no he puesto mi historia rara. Reapariciones desactivadas. Ahora es cuando me matan, es que no falla. No sé cómo no te ha disparado antes, has tenido mucha folla ahí. A mí me hubieran disparado desde su casa y me hubieran matado en 0,5 segundos. Pero el otro equipo parece bastante malo. El mío no puedo opinar, ya veremos. Ahora, los enemigos deberían estar por aquí y este aliado se lo sabe. ¡Ah! Necesito dobles y triples para que sigan sin contarme. Vaya. He matado a gente desde más lejos que tú, pero vale. No sé por qué sigo viniendo por aquí. El punto ya no está aquí. Ah, ya sé dónde está. Está en la otra esquina. Vale, vale. Tenemos fiesta. Ah, muy lejos. Macho, ¿quién es el tonto de la electricidad? Se podía estar quieto. Muy cansino. Casi nadie lo usa. Party hard. Joder, no tengo que hacer asistencias. Dejar que los mate yo. Vale. Uno. Porras. Macho, ¿quién sea el tonto de la electricidad? Se ve rara vez, pero es que es cansino. Tenemos torretas. Me robará las muertes. No podemos entrar al punto, ¿sabes? Que no. Parece que les da alergia a la gente, macho. Echarle huevos. Si explotáis en el intento, no pasa nada. Por lo menos intentéis capturar. Literalmente nuestra vida vale menos que la captura del punto. La gente a lo mejor está farmeando muertes. Imagino que alguien debería subir por aquí. No. No, entonces debería bajar yo por aquí. A ver si les pillo. ¡Macho! ¿Por qué estáis atentos? A ver, lo primero es lo primero. Captúrame. Lo segundo es lo segundo. Creéis que estoy abajo, pero en realidad estoy arriba. Eso era mi otra triple. Que seguiría sin contarme, seguramente. Ahora, desafío diario. Gana partidas para conseguir puntos. ¿Qué? Nunca me han puesto. No he ganado una partida. Estoy a medio de una partida. El juego está bugueado. Pero bueno, a ver si les salgo un poco por detrás. Pero por aquí podrían reaparecer y joderme. Me lo imaginaba. Gana partidas. Eso nunca me había parecido ese logro, porque te lo dan cuando terminas y nunca se llega a ver. Pero me ha puesto un logro de... ¡Has ganado! ¿Qué?
A lo mejor me empiezan a dar ahora triples bajas e historias. ¿Debería cogerme el fusil? ¿Para sacar los logros del fusil de hoy? Hoy está el juego bastante bugueado. Ese de abajo no era liado. Pero vale. Me pregunto si le pasa a más gente. El otro día, jugando con unos... En duelo de armas. No, sí, en lo de que vas cambiando de arma cada vez que matas a la gente. Juego de armas. Cuando ibas por la penúltima baja... No por la última, por la penúltima, que es pistola. Te ponía, mata con cuchillo para terminar. Cuando eso tendría que ser la última baja. Y entonces matabas a alguien con la pistola, y entonces el juego se bugueaba y en la última muerte no te daban armas. O sea, literalmente no armas, no los cuchillos arrojadizos, no te daban nada. Y no podías disparar, no podías cambiar de arma, no podías hacer nada. Solo te podías quedar mirando a la gente. Y estábamos 3 o 4 en la partida, así, pues sin nada en las manos, así. Y de repente otro mata con la pistola de su penúltima y gana en la partida. Digo, mira, vale, me parece todo correcto. Y eso ocurrió por lo menos durante un día o dos. Luego supongo que lo arreglaron, pero es que honestamente desactivé el modo ese. Entonces no lo sé, no he esperado que salís por aquí. No me he dado cuenta. Quería hacerla envolvente. Las granadas se aguantan con el pecho. Au. Y no sé qué más ha pasado. Han pasado bugs extraños en este juego, pero lo de no llevar armas molaba. Lo de la última muerte tiene que ser a miradas, a abrazos. Está un poco lejos para la escopeta esto, ¿no? No dejemos que consigan tampoco tantos puntos. Está feo. Me ha dado en la cabeza, no se lo creo ni él. Ahí va una granada. UAV hostil en la zona. Te cubro. Nuevo cuartel general. Pero que estábamos 3 o 4 personas, o sea, literalmente sin poder hacer nada. Nos juntamos todos ahí dando saltos y haciendo el subnormal, porque claro, no podíamos matar. Marco nuestra mejora de campo. Viene una granada. La parte buena es que creo que me dieron segundo o tercero por haber llegado a la... A la última muerte. A la última muerte imposible. No sé por qué deja la mejora de campo tan pronto. Vale. Hay una forma de hacer esto, pero sí, ya he tenido la idea. Nada, se va a acabar el tiempo. Esto está ya ganado. Macho, le da a disparar. A lo mejor mi gatillo a veces le presiona demasiado poco o algo así. Lo malo de los gatillos estos, que no es hacer un clic y ya está. Antiguamente no puede ser que en los juegos en PlayStation había que usar el R1 para disparar en lugar del R2. Ahí te lo han regalado también un poco. Has tenido suerte. ¿Cómo la gente se ha hinchado tanto? Pero bueno, a ver, dobles he hecho. No sé si cambiar de tipo de arma directamente y ponerme... Creo que tengo que matar con una ametralladora ligera, pero si no me van a contar las bajas, ¿de qué sirve? Pero me han robado los logros semanales ya varias veces. Y eso no es lo más mejor del mundo. Wow. Y esto se queda así muy parado. Tío, no sé por qué otro fin de semana de estos que ha habido doble de experiencia y doble de historias. Había micrófonos y me los he perdido. Que había doble de experiencia y esas cosas. ¿No iban mal los servidores? No creo que sea por mi parte. Pues mira, lo bajas doble de operador, nada, no has hecho ninguna. Lo de la escopeta, ni puñetero caso. Ah, y encima lo que tengo que hacer en la semana es utilizar fusiles tácticos. Que como se me da también usar fusiles tácticos, ¿sabes? Encima no me vas a contar las muertes. ¡Y! Me voy a intentar matar con granadas de fragmentación, pero seguramente no vayan a contarme las cosas. Pero bueno, usaré el fusil para usar
granadas, pero me parece que hoy no va a ser un buen día para intentar sacar logros. O sea, lo más cachondo es que me los hubiera sacado. Uf, meat. Aquí la escopeta triunfaría también. Espérate que a lo mejor la gente no lo vota. Pero no es malo para las granadas tampoco. Si de todas formas la gente vota favela, no va a haber mucho que pensar. En lo que elegir armas se refiere. Favela, baja confirmada. No te preocupes que la gente en favela no se va a mover mucho del sitio. ¿Para qué coger chapas pudiendo campear? Ya veremos. Tío, qué fastidio que no vayan los desafíos. No lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo de repente, si el juego este de ayer a hoy no ha cambiado nada, porque no han metido ningún desafío nuevo, no han metido nada nuevo, de ayer a hoy, el juego sigue siendo el mismo. ¿Cómo es posible que han actualizado de ayer a hoy para que se fastidie? ¿Qué habrá podido pasar? No han metido ningún modo nuevo, no han metido ningún mapa nuevo, no han metido ningún arma nueva, no han metido nada nuevo. De ayer a hoy el juego es el mismo. Pero no va bien. Hola, compañeros. No. Mirar mi arma doradita. Y mirar mi granada aleatoria, que a ver si cuela. Y lo que es más... Ah, solo tengo una granada, no dos con esta clase, vale. No ha colado la granada aleatoria, pero porque van a estar por la derecha. ¿Están por detrás? Ah, debieron empezar por fuera, vale. Me imagino, posible gente aquí. Ah, es verdad, hay que coger chapas. Hagámoslo luego, sí, eso. Entiendo. Ahí hay uno. Pensaba que te había matado, había dejado de disparar y todo. Bueno, quien dice uno dice dos. Si son pequeños. Podríamos coger las chapas, compañeros, como idea. Nadie por aquí. Nadie se mete nunca por aquí. Puede pillar a la gente de sorpresa. Nada. ¿Eh? ¿Debajo? No. Era una granada. No sé. Creo que he visto algo, pero corre. Ok. Tú eres aliado. Estarán allí entonces. Tengo que matar gente con granadas. Nah, por cierto. O detrás mío. Vale que no he puesto la mirilla, pero a esa distancia no me hace falta poner la mirilla. Tenías que haber muerto. Esto está cerrado. Debía haberlo dejado cerrado para darme cuenta si alguien había entrado ahí dentro. Algo me dice que no hay gente por aquí. ¿En serio? En ese... ¡Ajá! Vale, el arma esta se me va ligeramente. ¿Tengo que matar con granadas? Me había parecido ver a alguien ahí abajo. Y efectivamente. Pero así no los mato. Problema, macho, de que haya tantos elementos que se muevan con el viento. Y eso me parece que hay gente así, me da. Veo cosas en el rabillo del ojo. Qué susto, aliado. Tú, sin embargo... Ese lleva... El traje que lleva, mira, es lo que se desbloquea con el modo zombies este. Me queda poco para desbloquearlo, pero si no me cuentan las cosas... Difícilmente voy a poder. Oye, qué descaro, señora. No, eres aliado. Me has dado un sustaco. Bueno, tira la granada de forma aleatoria y si cuela, cuela. En mid seguramente hubiera podido matar con granadas más fiablemente. Vale, vale, vale. Tenemos a alguien... Ahí en medio, obviamente. Que no se diga que no hay gente en las verduras, porque siempre hay gente en las verduras. Y te digo más. Este edificio va a ser entretenido. Ya era mucho. Zona marcada, entrega en camino. Recibido. ¡Granada! El paquete de ayuda va a
Debería dejar de tirar las granadas aleatorias y tirarlas un poco con cabeza. Joder, madre mía. Qué bien disparar. Esto no atraviesa, nada. Puedes vivir. Siempre me dan ventajas del palo, ¿eh? Uno de estos días me acabaré quitando la caja. Pero más que me dan UAVs, torretas SAM, cosas por el estilo. A veces cuando se están por la labor me dan algún dron bomba, que son divertidos. Si te has metido en este edificio, sé que vas a estar en esa esquina. No hay que ser tampoco... No hay que tener poderes psíquicos para adivinar que siempre van a ir a la esquina. Miau. Parkour. Ah. Si había muchas bajas por ahí, tenía que haber adivinado que estaban aquí arriba. ¿Hola? Tú vas con cuchillos lanzadores, porque va con el carambit, que tengo que subir también, por cierto. Pero es que el carambit lo tengo puesto en una clase de camper, entonces no lo uso mucho. Porque usualmente no cojo clases de camper para ir a rajar. Aunque debería. Yo veo chapas, yo cojo chapas. Yo también tengo de eso. ¡Oh, oh! ¡Buf! Gracias. Lo cual no quiere decir que no te vaya a robar la chapa. ¡Mierda! Pero si el tío que raja está por aquí... Ah, no se ha muerto con la granada. De edificio a edificio y tiro porque me toca. Pensaba que eres aliado. Porras. Madre mía, no estoy clavando ni una granada, no me lo puedo creer. La gente que sobrevive con el piscajo. De nuevo. Tú no aliado. Espera, tengo un... ¡Rájame! ¡No! Se ha caído mi granada para abajo. Ya que me iba a rajar, digo, que te mate la granada en mi mano. Tengo que hacerlo. Arriba hay uno. UAV aliado en posición. UAV enemigo activo. Recargando. Firmada. Ajá. Ah, joder, de dos en dos. Como si no hubiera hecho nada. Ese es aliado. Llega paquete de ayuda, aliado. Mosquito aliado desplegado. ¿Dónde te han matado? No estaba prestando atención. ¿Desde arriba? ¿No? Qué susto, aliado, perdona. Estoy recargando. El enemigo ha lanzado un misil de crucero. Miau. Aquí me quedo, chaval. Esta sí que no la verán venir. Ataque helado. Nadie se espera el helado. Vaya, no va a pasar nadie por aquí ni va a venir al edificio de ahí. Oh. Ataque helado. Joder, macho. Este arma de lejos no es la mejor, me parece. No sé qué le he puesto de acoples, pero creo que no. No son los mejores. Ahora por aquí no viene un triste enemigo, obviamente. Y nadie viene aquí arriba a campear, me cuesta creerlo. Vale, espera. Tenemos un enemigo por aquí. Me canso. Dame un besico, dame un besico, dame un besico. Vale, uno con granada está. Me falta otro. Ah, se me lo ha contado, claro. Ok. Tú no, mami. Ah.
Por ahí abajo ha muerto alguien. No puede hacer las dos granadas en la misma partida. A ver si me ha contado una por lo menos, vamos. ¡Hala! Estaban todos por ahí atrás, he elegido el camino incorrecto. Obviamente. Ya me he quedado media hora haciendo el mono encima de un puto helado. Y aún así he quedado primero en mi grupo porque la gente no confirma. Ya me explicarás cómo. Es posible que siempre pase lo mismo. Madre mía. De todas formas, se ha tenido que salir alguno. No creo que todo el mundo haya estado toda la partida. Aún así. ¡Eh! Hey, consigue dos bajas de operador con granada de fragmentación. ¡Nope! No me lo ha contado. No me lo ha contado, no. Porque definitivamente no he matado a ese tío con granada, ¿a que no? Definitivamente no. Ah, porque... Es la primera vez que me pasa esto, que no me cuenten los logros. Los desafíos, que es literalmente lo único que me meto a hacer. Lo único que me importa son los desafíos. Bueno, la verdad es que hacer el pase de batalla tampoco estaría de más, ahora que hay doble de experiencia. Pero es una cosa que se entretenía de hacer por desafiarte y esas cosas, si no contamos lo de intentar hacerlo de los pinchitos, pero... Ah, ¿qué hago? Nada tiene sentido. Mis granadas no va a contar las muertes. Voy a intentar otra vez lo de las granadas y si no... Me pondré a rajar gente, así subo de nivel los cuchillos. Por lo menos sacar algo en claro, porque tengo que subir el cuchillo de combate... Tengo que subir, me parece, el karambit. No, el karambit está subido ya. Y el cuchillo de separador también. Me falta el cuchillo de combate, aunque tengo que sacar el oro. Creo que tengo que sacar el oro y el platino de karambit. Cuchillo de combate y no sé si el del destripador. Pero el destripador yo creo que está bugueado de alguna forma y... No puedo sacarme el oro o algo así. No sé, algo pasa también, creo. Pero bueno, iré a... No, los cuchillos... El nivel de las armas creo que sí que sube. Por lo menos me ha dado la impresión de que sí que subía antes. Ya veremos. Punto caliente granadas debería poder hacerla súper fácil. Es tira la granada al punto caliente, alguno te deberías llevar. Veamos si es verdad. ¿Con qué clase fusil? No. Pero qué lástima que esté Bugueatrix. Lo primero es lo primero. Punto caliente. Por aquí van a venir clarísimamente. Lástima que han llegado antes que yo. ¡Au! Otro punto caliente. ¡Ah! ¡Qué granada más mala! Vale. Siguiente parte del plan. ¿Nadie arriba? Raro, raro, raro. ¿Gente campeando ahí? ¿No? Ok. Se me va a veces. Esta hubiera sido una buena partida también para sacar triples bajas, porque la gente se junta mucho. Lástima que no me las cuenten. Y en la esquina hay alguien. ¿No? Raro. Me han visto. ¡Hala! Me equivoqué de esquina. Pero no pasa nada, que lo solucione yo ahora. Chicos, punto caliente. Vale. Una granada hecha, venga. Ah, Dios, si tienen... Siempre tienen. Ahora me han dado 5 bajas dobles de operador. Cuidado, me han dado 5 bajas dobles de operador ahora. Madre mía. Creo que estamos en Matrix. Creo que a lo mejor si dejo el juego abierto toda la noche, me cuentan los logros que me he ido haciendo. No lo sé. Porque vamos como con retardo. No sé cómo nos ha muerto ese tío. Los cabrones que ponen el sistema Trophy ese, hay un sitio especial en el infierno reservado para ellos, que lo sepan. El puto sistema Trophy. El punto caliente Trophy, míralo, ya tienen otro Trophy en el nuevo punto caliente. No vaya a ser que les tire una granada y les haga un pupita. ¿Hay alguien aquí detrás? Jo, macho.
Estoy rodeado. Qué susto. ¡Hala! Se están envalentonando. Ahora, a mis aliados me parece que lo de ir al punto caliente le tiene alergia. Y luego me decía que hay alguien, no miento. Jugaremos hasta que me decida dar las triples bajas que me he hecho antes, sí pues. A lo mejor no podemos morir. Porque ahora me ha dado las dobles bajas cuando de casualidad he hecho otra doble baja. No sé si tendrá que ver. Aliado, mátale, venga mi muerte. Tío. ¿No? ¿En serio? ¿No te mueres? ¿Dónde está el punto siquiera? Ah, ahí. Joder, es que estaba perdido, no sabía dónde he respawneado. ¿Tú no eres aliado? Ah, sí, sí, eres aliado. Tienen trophy, no sé por qué coño me molesto en tirar granadas, tío. Qué asco de partidas. Necesito hacerlo de las... Bueno, necesito hacerlo de las granadas, ¿no? Pero me gustaría. Todos los enemigos en el punto. Todos los aliados en su casa. Macho. ¿Qué armas llevan, por cierto, que matan? Esta es la nueva, la BP50. Debe estar chetilla, todo el mundo la usa. Esta es nueva del pase de batalla. En la esquina, cómo no, macho. ¿Cómo? Si hay otro más adelante, mata al de adelante. No me mates a mí que acabo de llegar. Todos van a por mí, es una copia. ¿Qué cojones? El tonto al suelo. Pensado. Tal vez el tipo de juego... No, no, es, esto solamente ha ocurrido hoy, ¿no? No debería ocurrir. Lanza mal la granada, lanza la... Me he suicidado. Tiene un helicóptero, por cierto. Tiene unas esquinas también, por cierto. Uno de estos días voy a hacerlo. Me voy a quedar en una esquina toda la partida. A ver qué se siente. La City. Y tienen resistencia a explosiones. Es que no falla. A mí es que las clavo, pero... Da igual si siempre resisten explosiones. Y además, ahí va a haber un trophy. No hay trophy. Sí hay trophy. No he dicho nada. Sí hay trophy. ¿Cómo no va a haber trophy? ¿A qué estamos jugando? Tenía aliados detrás, lo juro, macho. Tío, son esas cosas que voy por un lado, pienso, ah, bueno, tengo aliados, por lo menos por detrás no me van a venir. Da igual. Joder, baja un momento a mi cadáver. Nah. Este tío está haciendo cucutras nada más que en el muro, yo creo. ¿Me habrá visto? ¿Cómo tengo otro detrás? ¿Cómo puedo tener otro detrás todavía? Si he respawneado con tres aliados. Son esas las cosas que no me explico. No sé por qué me molesto, va a haber un trophy. Es que mi gente se queda ahí campeando, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para que te campeen a ti? Trophy. Voy a tener que llevar un subfusil, esta partida es demasiado corta, o una escopeta. Con la escopeta muchas de estas enfrentamientos cercanos no hubieran ocurrido, por lo menos así, he visto el trophy. Tío. ¿Qué arma llevas tú? Joder, qué raro. No lleva la BP50 esa. Menos respawns también, madre mía. Esta partida está perdidísima, vamos. La gente está yendo a los puntos. Los enemigos están yendo a los puntos. Rectificación. Mis aliados. Dios, mata demasiado rápido ese arma, ¿no? Y creo que van a acabar la partida bombardeándonos. Alguien se ha inflado. Una locura. Eso no sé cómo se desbloquea. Creo que hay que hacer 800 muertes o algo así. Y la partida literalmente explota todo y termina. Es que partida más patética. Bombas guiadas en masa, ni idea.
Esto lo he visto creo que una vez más nada más. Será uno que habrá disfrutado del juego más que los demás. Habrá... Tiempo en el objetivo 2 segundos. Eso explica bastante, pero bueno, 2 segundos bastante es. Mucho me parece. Pero vamos. Y de nuevo no termina la partida. Debería intentar matar con granadas. No, pero sí que no me ha contado la primera. Pero por lo menos debería intentar hacer una partida más con granadas. Ahora me han dado dobles bajas de desafío diario. Y me han contado la primera granada ahora. Pero sin embargo, las semanales no me las cuentan, tío. Las semanales que son las complicadas, que son las importantes. Aquí tengo puestos desbloqueados. Cosas que realmente me dan un poco igual. Pero las semanales te dan cosas por hacer los desafíos semanales. No sé qué te daban esta semana, pero... Es algo, y algo es igual a bueno. Un cargador, yo creo. Kit, Jam, Maglif, ni puñetera idea. Pero lo de las triples las tenía hechas. Luego me cogeré ametralladoras ligeras por cambiar. Pero no entiendo por qué. Me parece que me están dando los logros como a la siguiente partida. The Rail no, por favor. The Rail no, por favor. Vale que Favela tampoco es la más mejor, pero The Rail no, por favor. Tenemos gente hablando del mismo clan. Seguro que no está en el punto ni de coña nunca. No sé en qué idioma están hablando. No sé cómo serán jugando, pero sé lo que te voy a decir. No van a conquistar los puntos. Te lo digo ya, seguro. Es una apuesta también sin riesgo. ¿Qué demonios de...? ¿Qué? ¿Tienes la tostadora al lado del micrófono para hacerte una...? ¿Qué era eso que se ha oído? Vamos, están en el equipo contrario. Solamente oiremos las voces cuando les mate. Que será entretenido también. Granadas, dominio. Intentémosle a ver si me dan. No has cambiado de arma, que sé que no has cambiado de arma ahora. Vaya respawn más de mierda para ir a C. Va a ir a C. Voy a ser el único tonto que va a ir a C. Camino equivocado. Van a venir por allí. Por mi inspiración divina. Nadie. Raro, estarán arriba ya. ¿Lo ves? Más cerca de lo que esperaba, pero arriba. B. B va a ser el punto de la discordia. Lo cual podría ser entretenido. Buenos días, caballero. ¡No le ha matado! Tiene antiexplosivos. Vale, he descubierto un problema, un fallo con mi plan. No me lo esperaba. Suicidarme con granadas, me muero yo, pero ellos no. Hola. Mi granada tampoco mata ahí, porque todo el mundo resiste explosiones. Es que no vaya. Voy a dejar de disparar porque tendrías que haber estado muerto antes. Hola, coge eso. Menos mal, coño, me han dado. Me han dado la baja de granadas por fin. Por aquí va a venir más gente. Vale, podría cambiar de clase. De hecho, debería hacerlo. De hecho, voy a cogerme la pesada. Porque también tengo que matar con fusil. Y ahora parece que me están dando los logros. Aprovechémoslo. Claro, que técnicamente debería ir con escopeta mucho mejor. Debajo mío, en alguna parte. Cómete sentes, cómete. ¿Dónde está? Que alguien mate a ese horrible, horrible hombre. Estará en ese hueco, suelen estar en ese hueco. Pero B es nuestro, sorprendentemente. Joder. Estaba disparando al cadáver debajo suyo en lugar de a él.
Los dos tenían cabecita. No mata este arma, espectacular. Pero sí, a lo mejor podría volver a poner la escopeta e intentar hacer la triple, a ver si cuela. Que no todos los días son fiesta, no, no, ahora no va a colar, ahora de repente se va a volver a olvidar de las bajas, pero bueno. Ahí hay alguien. Y a la izquierda también, pero el problema... ¡Ay, mosquito, tío! Maldita gente mosquitera. Son lo peor. Está en el edificio de arriba, qué interesante. No suelen estarlo. Uno. Dos. Me temo que eso es todo. Arriba, siempre arriba. Bravo, otra vez, tío, lo acabo de capturar. Vale, no, no, lo han detenido. No me pueden hacer eso. A ver, gente aquí arriba. Siempre hay. Véase uno. Muy lejos, ¿no? Para esta escopeta, tal vez. A no ser... ¿Ah? ¿Dónde se ha ido? Mira, tiene un helicóptero. Qué divertido. No. Hay alguien ahí arriba, pero está arriba. ¿Y por qué van ahí arriba? Nadie va arriba ahí nunca. Es raro. Y raro es igual a malo. Están capturando B. Vas a saltar aquí dentro, lo sé, pero tienes más aliados. Trophy, ¿eh? Es que no falla. Ni idea. ¿Ah? El enemigo está asegurando Charlie. Ahí hay gente. ¿Y no haremos el primer disparo? Por lo demás, todo bien. Vale, eso es otra triple, venga. No, no me lo va a dar. Los desafíos semanales no existen. Los desafíos semanales son mentira. Son los padres. Yo también podía lanzar estas cosas. No es el mejor respawn del mundo. Macho, dejarme respawnear, que está feo. Arriba hay gente, obvio. Asistencia, vale, ya decía yo, digo, qué camperismo con la escopeta. ¿Qué es una semana? El concepto de conseguir logros es extraño y confuso, madre mía. Ha sido legal todo. Tiro por elevación, no sabéis ni lo que ha sido esa muerte, ni lo sé ni yo. Ese era el enemigo, ¿eh? Y estos también. Los respawns también están saliendo buenos, ¿eh? Helicóptero. Ya, hasta mi sombra me parece un enemigo. Pero ¿sabes lo que sí que es un enemigo de verdad? Lo que hay en la barbería. ¡Cucu! ¡Ay, qué susto! Tienen torreta aquí arriba, por cierto. Oh, o entre medias. Ya, el propio, mi C3. Y ahí abajo hay gente. Eres un cadáver. Ok, entendido. Bueno, da igual. Porra, ser helicóptero. No sé dónde estoy a veces. Y sin embargo... Pero bueno, sí. ¿Sabes qué? No me voy a quedar ahí. Que se quede en el punto. Ah, ¿habéis matado a la torreta? Buen trabajo. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. Oye, 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 todo el pueblo. Ha venido a las fiestas.
Espérate que hay más granadas de donde salió esa. Lea. Menos mal que tiro dos, porque resisto explosiones. ¡Qué bueno soy! Van a venir por arriba, ¿verdad? Mierda, ¿lo ves? Dios, capturar B conmigo. Es divertido. B suele ser la clave porque los puntos circundantes se suelen ir rotando. Qué caída. De todas formas, no puedo evitar darme cuenta que no me han dado mi baja triple. Lo cual me molesta un poco. Marco nuestra mejora de campo. Captura cosa, yo me voy. Porras. ¡No huyas! ¿Por qué no? Es que lo que pasa es que no tengo ninguna forma buena de atacar ahí arriba, si no es de ciertos respawns. ¿Qué haces ahí parado vigilando? Termina, es un punto gratis. Tengo que llegar para allá. Solo quiero llegar hasta ese sitio de camper, pero no me dejan. Uy, va. ¿Eh? No pensaba que fuese a correr para la derecha. ¿Por qué es correr a la derecha? El punto está a la izquierda, tío. Ah, tengo que asumir que la gente no va a los puntos nunca. Y usualmente aciertas. Macho, ¿cómo le gusta a la gente cuidar del sembrado, eh? Que no se lo pisen. Ah, lo estaba buscando, bueno. Para ti. Estoy recargando. Total, ¿de qué me sirve hacer bajas triples? De nada. Ahí va una granada. No me pises el sembrao. El sembrao. Mierda. Ah, que había otro tirando el punto, ni lo había visto. Se camuflaba. Asegurando objetivo bravo. Ala. Las mejor sentes de la historia o la peor. Nah. Ahora sí. Porque clavo las sentes como Jesucristo. Pero queda otro aquí. Me pregunto si sería mucho hacer esto. ¿Sabes? Para que no campes. Estoy muy solo. Voy a morir. A ver si lo adivino. Siguen estando ahí enfrente, ¿no? Están ahí. Vaya. Bro. Capturar puntos, ¿qué es eso? ¿Se come? Anda, encima me mató a mí yendo ahí a ciegas totalmente. Pues uno ha capturado, pero... ¿11 tomas? Pues no lo he visto. Tío, lo que me jode es que he vuelto a hacer otra triple. Y no me he vuelto a servir para nada. Bueno, hacer triples con escopetas es relativamente fácil, pero tienes que pillarles así ligeramente... despistados, como estén un poco atentos, te la joden. O como tus aliados estén atentos, te la joden matándoles ellos, pero bueno, eso es mucho más complicado. ¡Nope! No has hecho nada, es mentira. Las semanas están bugueadísimas. Vale, vamos a rajar gente, ya me he cansado. Por lo menos me han dado las diarias, gracias a Dios. Que le ha costado. Hagamos semanales. No, hagamos semanales, no. Hagamos cuchillo. Voy a subir el cuchillo. Que le den a los demás. Que por cierto, el cuchillo este yo creo que también está medio bugueado. Porque pasa una cosa. Lo tengo a nivel 11, ¿vale? No debería poder desbloquear camuflajes. Y tengo el camuflaje. El rojo no. El oro no, pero el platino sí. Explícamelo porque no lo entiendo. Algo pasa en este... El platino no queda mal, se le pone el mango blanquito, pero aún así. El juego es raro. Y hace cosas raras. Pero bueno, acuchillemos. Mercado de las almas. Puede... sí, a lo mejor puedo salir por la espalda. Es complicado, no he jugado este mapa mucho. A lo mejor me dan las semanales. Yo qué sé, si me las dan, oye, eso que lo agradecería, pero lo dudo. Lo dudo bastante.
Maldita sea. No se puede tener todo, no se puede tener puntos dobles. Lo que han metido nuevo ya sé lo que es, entonces han metido los puntos dobles. Lo del fin de semana de puntos dobles. Sí, tenemos puntos dobles, pero hacer logros semanales no, eso ya no. Eso ya es mucho. Puedes tener una cosa, pero no las dos. Ah, por cierto, ahora... No sé si lo... Como metieron el nuevo... La nueva armadura para los ninjas. El chaleco ninja, literal. Ahora tienes una ventaja menos, pero tengo mejora de campo, que no solía tener mejora de campo. Entonces, como no sabía lo que ponerme, me he puesto el señuelo, así que tengo clones ninja. Mierda, están por el medio. ¡Ah, me pica la nariz! ¡Un momento! ¡Ah! Nadie ha venido por aquí todavía. ¡Buenas! ¡Espera un segundo! ¡Ah, ahora! ¡Ah, es además coger cositas! Pero ya están ahí arriba. ¿Cómo no iban a estar ahí arriba? Eso va a ser un problema. ¡Ey! ¿Qué hacía aquí? ¿Qué hacía para encima de mi cadáver? ¿Estaba cogiendo mi arma? Si lo sé, le rajo. No voy a intentar hacer shuriken porque pensaba que tendría que enfrentarme al tonto de arriba. Pues... este es un sitio malo. Vale, por aquí. Si hay suerte... Si hay suerte, vale. Creo que no me ha visto. Ah, porras, porque tengo siempre a alguien detrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda, había uno ahí dentro, no lo había visto. ¡Qué burro! ¡No! ¡Es mío! ¡Adiós! El cuchillo no tiene rango. Corre de forma aleatoria. Vale, nadie ha entrado por aquí. Esto es bueno. Vale, ¿tendrás a alguien detrás? Obviamente. No, mío, 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 mío. Alguien más, alguien más. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¡Choca! ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¡Mierda! ¡Hay uno a la derecha! ¡Hay uno a la derecha! ¡A la derecha, te digo! Solo estoy confirmando. Han cogido todos los estes. Pero el burro este no me vio. Vale, están por el otro lado. No sé dónde tirar mi caja. Por aquí. Pero yo me voy. ¡Ah! Se cree que me ha matado. Y mi cuchillo no sale. Oye, esa caja es mía, cabrón. Gracias, helicóptero. Pero los aliados van a querer coger la caja. Y eso tampoco lo permito. No, 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 no. La ha cogido antes que yo, no lo puedo creer. Asco de aliados. Ten aliados para esto. ¿Te lo puedes creer? Yo no lo puedo creer. Clon ninja. Va a despistar. Vale, he visto un enemigo. Pero el aliado está delante. Así que demos la vuelta ligeramente más larga. No sé quién me ha disparado. Ese me ha disparado. Ajá, creo que estás campeando. Han matado a mi clon, me han dado señuelo. ¡Ah! No era mío, mío. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué...? ¡Cuaj! De alguna forma creo que acuchillo mejor agacharme. A veces cuando no me agacho... se queda ahí como tonteando, intentando acuchillar el aire delante de los enemigos. Pero cuando me agacho parece que sí. ¡Cuchillo! Vale, ahí ya no... ¡desde el aire! Me lo han matado, no lo puedo creer. Desconsiderado. El que se va a primera línea para liarla soy yo, pues te robo esta chapa. Por lo menos sacar algo en claro de esto. No hay nadie detrás tuyo, no hay nadie detrás tuyo. No mires atrás, gracias. Hola. Hay gente adelante. Demasiado lejos. Otra caja que perder. Le estoy dando a tirar la caja, lo juro. Y un clon para inquietar. Ataque clon. ¡Clon! Mierda, en el suelo, ¿eh? ¿Eh? ¿Tú crees? Hostia. Espera, espera, espera. Ah, no lo puedo creer. ¡Ay, joder! Pelea de besugo. Gracias, aliado. Como me robes la caja, te pego.
Es mi puta caja. No. Y es el mismo de antes. No. Hijo puta, gánatela. Gánate las putas cajas. Tumba en el suelo. Vale, ya sé dónde ponerla. Es una ventaja de mierda, pero por lo menos si fastidia a alguien... Aquí es mejor sitio. ¡Y corre! Descaro, man. Ah, entiendo. Alguien en la esquina, qué raro. Gracias, UAV. Si no, hubiera pasado por allí. Clon Ninja, sálvame. Buen trabajo. Ah, aliado. Ah, es verdad, se puede subir aquí, nunca me acuerdo. Es un buen sitio. Buenas. ¿Estás campeando? Creo que me ha visto. Espera, ¿había otro más? Puede, pero han debido matarlo. El UAV me avisó así un poquito tarde. Por aquí va a haber alguien y por aquí quiero decir por la parte de fuera. Volveré a dejar otra caja aquí para que me la robe el intente robar por lo menos el mismo tonto de siempre. Muy probablemente. ¡Ja! Vale. El problema es que no sé... Vale, ya sé cómo se subía aquí arriba. Buenas noches, señora. Buenas noches. Ahí está. ¿Quién más quiere? Ah, tengo helicóptero de apoyo, porque por supuesto. Descaro, man. El objetivo oficial no es ese. Es este de aquí. Este es el que no se lo espera. ¡Ah, no! Si hubiera matado con Shuriken, podría ser yo el último en matar. Se me olvida. Oye. Es el rata que me ha robado la primera caja. Oye, cómo disfruta del juego el campeón. Mira cómo disfruta. Ah, la Bass B no es mala arma. Lo uso alguna vez. Bueno, he rajado unos cuantos, no es mala partida. Siempre que se raja no es mala partida. Pero cuando te roban la caja a un aliado, pues fastidia un poco. Seguro que hubiera sido algún UAV o... O el... ¿Cómo se llama? La torreta Sam, que le encanta al juego darme la torreta Sam. Más confirmadas también es que he robado algunas, pero merece la pena. De nuevo, esto sigue sin existir, pero vale. Tampoco lo estoy haciendo ahora, pero bueno. ¿Cuánto he subido el arma? Nivel 14 de 15. Cuando tenga nivel 15 ya podré empezar a desbloquear los dos camuflajes esos que me quedan, a ver si se desbloquean. Por eso que se haya desbloqueado primero el platino de forma misteriosa no puede ser bueno. Seguro que se han bugueado los otros. Pero bugs y este juego van de la mano, como ya hemos comprobado. Uf. Dos partidas complicadas, pero voy a botar el hotel que es más grande y puedo salir por la espalda de alguien, a lo mejor. En Meat no existen las espaldas, solo existen las escopetas. Lo cual, otra buena partida buena para sacarme las triples de escopetas, si solamente funcionara el logro. Qué putada, macho. Tenía una... Y si me hubiera hecho esa semanal, me hubiera podido hacer las otras dos seguramente fácil, porque lo otro que es matar con fusiles tácticos que no son de camper, son semi de camper, que bueno, más o menos con esos hago algo, y ametralladoras ligeras, pues se saca eventualmente. O sea, si no creo que haya problema para sacármelo esta semana, pero... Tío, con todas las triples que he hecho de escopeta, por lo menos que me diga el juego, muy bien, un toquecito en la espalda o algo. Has hecho una cosa. Toma un tic que dice que has hecho una cosa. Ya está, no pido más. Ahora nada más que por eso tendré que acuchillarlos a todos. A todos, te digo. Especialmente a los aliados, si pudiera. En una de estas partidas me voy a meter en modo extremo. Me voy a poner a acuchillar aliados. En modo extremo hay fuego, amigo.
Ahora, te mueres de una bala de cualquier cosa. Aún así. Ahí sí que es difícil ir a cuchillar porque la gente está literalmente en las esquinas, pero de verdad, de la buena. Vale, no. El plan original es ir por la izquierda, ahí va a haber enemigos. Por la derecha también hay enemigos. ¡Ah, me ha visto! Se ha intentado. Es que Bravo está en el restaurante. ¡Ah! Buenos días. ¡Ah, que sois enemigos! Claro, sí, sois. Si estáis capturando a B, perdón. Me he quedado mirando. Ah, pero mi plan de ir por el restaurante no va a funcionar entonces. Suele ser mi plan. Pues nada, vayamos a C, que me han respawneado aquí. Oye, oye, qué respawns. Ups, no tengo granadas, es verdad. Tengo anabolizantes, no os tumbéis en el suelo. No sé a quién he rajado porque había dos. No sé qué ha ocurrido ahí, explícamelo tú, que yo no lo entiendo. ¿Ah, respawneáis aquí? Espera, estoy en restaurante otra vez. No puedo ir por el restaurante. ¿Vayamos por el medio a lo loco? Vale, tampoco puedo. ¿Por dónde atacar? Vale, si mis aliados van por ahí, el restaurante es nuestro. Así que ahora sí puedo ir por el restaurante. Uf, no, esos giros para atrás que me sorprendes. Que no me lo espero, igual que no te esperas tú el cuchillo en tu espalda. Bueno, porque lo ha matado el aliado, pero esa era mía. Por cierto, plon para despistar. Ese no es amigo, ese no es amigo, ese no es amigo. Mi clon ha visto mi clon y no se lo ha creído. Me parece muy mal. No sorprendas a la gente por detrás. Yo te sorprendo a ti por detrás. Que conste. Y te digo más. Ataque de escalado número 27. No corras tanto, aliado. No le dispares, es mío, mío. Mi clon es demasiado descarado, no se lo cree nadie. Me han visto. Corre. Voy a por A. Nah. Capturar puntos. Nah. Me uniré a mi enemigo. Paso de capturar puntos. Yo solo quiero acuchillar. Acuchillar, te digo. Acuchillar. Y ahora capturo. Hay otro más. ¿Y dónde tiro la caja? Perdona, aliado. Hacías enemigo. Tiraré la caja en el punto aún así. Así a lo mejor si vienen los aliados a robarme la captura en el punto sin querer. Aunque raro sería. Ni con cajas. Drone mosquito. Podría ser peor, pero bueno. Por lo menos a ver si defiende A. Espera, espera, espera. Joder, macho. Necesita más rango cuchillo. También es casualidad que hayan venido dos. Y se le haya cruzado el auto ahí en los cables. Como suele pasar. Captura comodona. Y defiende el punto clon. Mi mosquito ha matado a alguien. Están yendo a... ¿Tú no has liado? Están en C, tienen que estar en C. Hay uno campeando en C que lo he visto, pero como le entro. Lo habéis matado vosotros, estaba ahí. ¿Dónde? ¡Ah! ¡Joder! Había un enemigo, lo juro. No lo he soñado y tú no eras, era otro. Pero también... Joder, como eres tan descarado, ves un poco más normal que te raje. Está recargando, muy interesante, cuénteme más. Ah, Mía defendió una vez, pero una vez y no más. ¿Eso es una torreta? Tiene una torreta. El enemigo está asegurando Bravo. UAV hostil en la zona. En A. Controlamos dos objetivos. Y un enemigo tenemos otros en C, pero creo que lo han matado ya. Estamos perdiendo a Charlie. ¿Cómo voy a por esa torreta? La torreta estaba mirando para atrás, me había parecido. Quítate, quita, estúpida torreta. De los huevos, fuera, fuera, fuera. Esto cuesta de matar.
Volvemos a quitar la torreta que estaba en un sitio bastante cabronías. Oye, que acabo de aparecer. Y te digo más. Creo que sigue por aquí. Está en A. Ay, no esperaba que estuviera tan fuera. Digo, ¿se habrá ido? ¿Habrá ido solo de paso? No. Nunca están solo de paso. Están in de esquina. Ajá, mi clon nos distraerá, no lo suficiente. Me has fallado, clon. ¿Me vas a hacer disparar? Tío, ¿qué respawn son estos? No. Pensaba que te habían dos shuriken, pero te ha dado uno. Ahora quieren Bravo, ¿no? No sé qué está pasando, tú corre y no pienses. ¡Corre, te digo, corre! ¡Corre! Huye de tus problemas. Joder, con las torretas. ¿Quién será el tío? ¡Au! Que se ha pinchado a poner torretas. Eso te da en la cabeza y lo sabes, pero vale. Tendría que tener más rango para dar en la cabeza a los shurikens, que son jodidicos de apuntar bien. Y a los campers les regalan los tiros en la cabeza. ¡Tienes un escudo! Mi cuchillo ha salido antes. A lo mejor ha fallado porque ha salido demasiado antes. Pero estabas acuchillado. Lo que pasa es que no quieres admitirlo. ¡Uf! Está reñida la cosa. Por lo menos el cuchillo creo que ha subido ya de nivel. Ahora lo que pasa es que tengo que ver a ver qué hay que hacer para desbloquear los desafíos, que no lo sé. Mierda. No sé a qué he llamado. Creo que usar UAV sin querer. No era el momento. Oye, que tienen C. Oye, ha liado. ¿Dónde miras? Literalmente detrás tuyo. Distrae el clon. No va a funcionar, pero... hay que intentarlo, no, me ha visto venir mucho. Juego, deja de respawnearme de espaldas a la acción, gracias. ¡Clon! ¡Distráele! Si solo tuviera más aliados, esas envolventes funcionarían, pero como no tengo... Se ha descarado si vengo por aquí. Aparentemente no. ¿Por qué estamos cogiendo A? No esperaba que estuviéramos cogiendo A. Ellos tendrían que haber estado en A. ¿Dónde están? Teoría. Campeando. No. Pues no lo sé. ¿Están todos en el restaurante? O alrededor... No, estamos en... O alrededores. Ah. Pff, tío. Necesito... El cuchillo tenía que ser más rápido aún. Mice. Ellos tienen que estar por aquí. Tienen que estarlo. Hay uno en B, por lo menos. El tonto humo a veces fastidia más que ayuda. No sé si es aliado o enemigo. Nada más que me ciega a mí. Ese tío no es aliado. Me atrevería. Es el del humo, tiene que ser ese enemigo. Mucha casualidad, ¿no? Que justo estuviera él solo y de repente humo ahí. Estoy ahí. No estoy detrás tuyo, es mentira. Ni tuyo. Ahora, me van a aparecer ellos a mí. ¿Por dónde? Por ahí es la respuesta. ¡Sálvame, clon! ¡Qué descaro! Encima de la mesa. Arriba, ¿eh? ¿Estarán por alfa? Voy a suponer que no. Miau.
Nos van a ganar por los pelos, yo creo. Porque justo yo tomo alfa, pero ellos toman C. Nos hemos cambiado el sitio, pero no hemos hecho nada. Pero tenemos B. Teníamos B. Joder, bueno. Que se pueda parar los shurikens. El sistema trophy me parece insultante. Por lo menos que los shurikens fueran inmunes al trophy. Sería un detalle. Sería más realista que no. ¡Venga! El trophy separa literalmente los shurikens y enanos invisibles. Aquí no hay nadie, es mentira. No tenéis pruebas. ¡Mamá! Pero lo hemos capturado, de alguna forma. Nos lo van a recapturar inmediatamente, no, por Dios. ¡Tío, el trophy! ¡Puto trophy! Eso es ilegal, que por lo menos los suyos tuvieran alguna ventaja, es que literalmente son peores que los cuchillos lanzadores en todo. Si a lo mejor fueran inmunes al trophy, te lo aceptaba. Porque es muy poco realista que el trophy pille así, los shurikens ahí a la velocidad. El sistema trophy es una ventaja que te puedes poner, que yo tengo el clon que no hace nada. Que se lo pone todo el mundo en punto caliente porque lo pones dentro del punto, te tiran granadas. ¡Ah, no! Las granadas explotan antes de llegar. Es como un escudo mágico. En lo que cualquier proyectil le da igual. No explota, no te explota dentro del punto. Explota fuera del punto. Es como un área. Pero los shurikens, macho, es pasarse. Y todo el mundo lo pone y da mucho asco, porque es punto caliente. Trophies por ahí, tío. Siempre hay un punto caliente, hay un trophy por lo menos. Entonces no puedes tirar granadas. Tienes que hacer desafíos de matar con granadas y eso es lo peor, porque claro, no puedes. Pero nomás es que estén dentro del punto y con el trophy al lado. Y no sé si se rellena súper rápido, pero siempre tienen trophy. En cada punto tienen un trophy. A mí no se me rellenan los logros tan rápido, las ventajas de especial. Pero a ellos sí, nada más que trophies. Se irán turnando para ponerlos o algo, pero aún así. Bueno, el arma debió subir, que por lo menos es algo. No. Estaba al 14 y sigue al 14. O he mirado mal o he subido 0 niveles el cuchillo, lo cual no puede ser. Puede ser que se haya bugueado también, puede ser. Aún así, con nivel 14 no puedo empezar a desbloquear las cosas. Sí, nivel 14. Consigue 50 bajas con cuchillo de combate. Fácil. Y luego, 2 bajas sin morir 10 veces con cuchillo de combate. Lo turbio es porque tengo el platino, pero bueno. ¿Debe compartirse con otro arma? Afgan. Aunque parezca raro, aquí puedo rajar. Más que en el avión, yo creo. Más que en la estación esa. Pero se me quitan un poco las ganas si no hay semanales. Solamente ir a desbloquear camuflajes. Sabe cómo a menos. De todas formas, no creo que lo superalargue, porque siempre me quedo tirando, jugando demasiado rato al Call of Duty. Y al fin y al cabo, como no puedo desbloquear las semanales, pierdo un poco la motivación. A ver si me pongo por lo menos a... Así dejo los vídeos de hoy renderizando y esas cosas. O sea, renderizando, por lo menos subiéndose. ¿Me he cogido el armamento bueno? Sí. Rajar aquí es complicado, pero no os preocupéis, que no iré a los puntos para compensar. Ah, no, si es baja confirmada, bueno, nada. Vale. Creo que el tío que va a mi lado lleva la ballesta. Creo que vamos a perder. La ballesta no es buena arma. Estaban campeando a la espera del campeo. Sí estaban campeando arriba, como suponía, pero tenía perrito guardián. Ya que moverse, pecado. Como todo el mundo sabe. Están todos aquí arriba. Mi equipo no está... ¡Ah! ¡Qué buena idea! Nunca hago esto y debería hacerlo más. No me acostumbro a hacerlo. ¡Buenos días! Estáis campeando, qué interesante. Contarme más. ¿Cómo? ¡Joder, macho! Están campeando ya hasta unos extremos que no me esperaba. Voy a tener que volver a hacer la entrada de antes. No voy a poder entrar de otra manera.
Están hasta campeando el entrar por arriba. ¿Aquí habrá otro asomado a la ventanita? No. ¿Pero habrá alguien en lejos? No. Ya, pues hagamos el ninja. El ninja, te digo. Están, si no, hay un camper y luego como los perros. Otro, lamiéndole el culo al primero. O sea, golisqueándole el culo al primero. Es bizarrísimo. Están campeando y protegiendo al otro camper. O sea, están haciendo el tren chucuchu. Es ridículo, es muy complicado entrar así. ¿Sabes si hay ranked o lo han quitado? Creo que sigue habiendo ranked, la verdad es que no lo he jugado nunca. Pero el ranked es 4x4, nada más me parece. A ver, ¿estáis ultra campeando? ¿Puede? No lo sé. Oye, coger las chapas, por lo menos, si matáis a la gente, ¿no? Que está feo. Vale, nos hemos hecho con el sitio este, hemos cambiado. No sé por qué intento hacer eso, no va a funcionar. Vale, ahora que hemos despejado la zona, primero, dejar un cebo. Segundo, vamos para abajo. Ya cojo la chapa, no se va a mover, no te preocupes que no se va a mover el aliado. A por la chapa. Eso es lo bueno, mira, las chapas las puedo coger yo todas. Porque nadie va a moverse. Ugh. Poco alcance. ¿Alguien ha matado a mi señuelo? O sea que... Están yendo arriba otra vez. Porque dejé a mi señuelo para que parezca que campeaba. Ah, sospechaba yo de esto, gracias a Dios. Ya cojo yo la chapa, no te preocupes. Si la ibas a coger, te jodes. Voy a asumir que nadie va a coger chapas. Están por ahí arriba. Como ya sabíamos. Y tengo aliados. Y ahora mi aliado va a morir. ¿No? ¿Ah? Buen trabajo, aliado. ¿Por qué a mí? El otro ha pasado primero. ¡Ugh! Ok, están por allí. Por si acaso. Infiltración chichinavesca. Creo que esta es mi chapa. La voy a coger. Me voy a negar a mí mismo. Ah, debajo hay alguien. O ya no tan abajo. Menos mal. Esta partida no va a ser la mejor para rajar. Me estoy dando cuenta. Clon. Distrae absolutamente a nadie. Espero que este no se dé la vuelta. Obviamente se dio la vuelta. Porque todo el mundo se da la vuelta. Solo cuando vengo yo por detrás. Vale, están por el campo. Vale, ok. Por el sembrado. Será un poco intentar lo demás. Y aquí arriba también hay otro. ¿Podré entrar sin que se dé cuenta? Esa es la pregunta. No. No puedo. Esta partida no va a ser la de rajar. Pues no sé cuál es la alternativa. Rajar siempre es la respuesta. Si te... Digo, si te mato, júbilate. Pues ya sabes. Shuriken ninja. ¿No estás en la esquina? ¿Cómo no estás en la esquina? Ah, entiendo. Ok, ¿cómo entro ahí? O sea, explícamelo. ¿Cómo entro ahí? También podría hacer que vengan ellos. Claro, espera, tengo un plan. Ataque clon. ¿Cuál es el auténtico? ¿Cuál es el auténtico? Espera, que estás campeando a nada. No he dicho nada, no te preocupes. Me han visto. ¡Qué burros! Están todos ahí. No tenía que haberlo intentado, pero por otra parte sí que hay que intentarlo. De todas formas, si estamos empatados y nos quedamos cada uno en nuestra casa, ¿quién gana? ¿Nadie? Lo total, ¿para qué moverse? Si yo ya te la robo yo, no te preocupes. Están ahí campeando. Siguen ahí campeando. ¡Fua! Si no hubiera hecho una ejecución, me hubiera llevado a tres. Me están mirando por ahí. Uy, madre mía, cabrón, esos van a salir raíces. Buenas, no se puede entrar por aquí, ¿verdad? No sé quién me ha disparado. Ah, están en medio uno. ¿Estáis mirando para acá? Sí, pero ha dejado de mirar justo. O tal vez no. No me lo esperaba, macho. Todas las esquinas. ¿Me voy a poner a campear yo? ¿Cómo se soluciona esto? Únete a ellos. Hay que coger cosas, lo sabéis, ¿no? Y este que va con la ballesta, Dios. Miedo me da.
Debe estar haciendo menos que yo, casi seguro. No me fija el nombre, luego me fijo. Pero la ballesta no mata. Solo si tiene pilotes explosivos o incendiarios. ¿Eh? Que falló el salto. A ver. Nuevo plan. Clon ninja. Lo he tirado un poco mal, pero bueno. Ponemos el clon ninja por ahí y yo vengo por aquí, no, porque ya hay un aliado. ¿Detrás? ¿Ah? ¿Dónde está siquiera? ¡Está arriba! Ah, buen respawn. Entonces ya no están ahí. Pero si se sigue ahí, que sigue ahí, porque obviamente sigue ahí. ¿Cuánta gente, no? De repente les ha dado por moverse, qué cosas. Sé que... El enemigo va en cabeza. Dios. ¿Por qué os estáis moviendo? Esto no va de moverse, quedaos campeando. Por los dos lados. Puede que la cosa esté cambiando, pero a lo mejor si se mueven es bueno para mí. A la larga. Si consigo que no lo pillarles por un ángulo de estos bizarros. Ya cojo yo la chapa, no te molestes. Estaba viniendo a cogerla, no me lo puedo creer. Vale. Paso número uno, estoy ahí. Paso número dos, era mentira. O tal vez... ¿no? Ok. ¿Cómo he fallado esos? No me lo puedo creer que... La mirilla estaba ahí, ¿no? Sigamos mi norma. Donde me respawnen te das media vuelta. A ver si funciona. Mira, funciona. ¡Hala! Joder. Ignora, tío. Los shurikens no. Cuando no quieren, no quieren. A veces sí, a veces no, pero suele ser que no. Ok. En la cueva, ¿eh? Y aquí arriba, aparentemente. ¿Vais a venir a por la chapa? Tenéis que venir a por la chapa, tíos. ¿No? Pues vale. ¿Ah? ¿Ah? Pensaba que la mirilla decía que estaba para atrás. Si no puede ser, pero no podía ser. Claro que no podía ser. ¡Ah! Ya he visto dónde está. De todas formas, si no las coges, no vale de nada. Estás moneando. Sigo pensando que tengo cegadoras. No tengo cegadoras. ¡Estoy ahí! Ah, lo has matado. Buen trabajo. El clon algún día será de utilidad y cuando ese día llegue... Vale, está en el pueblo. ¿Cómo mierda se entra al pueblo? No se entra... ¡Ah! No se entra al pueblo. No te tumbes. Vale, han campeado aquí a un aliado. Lo cual quiere decir que tiene que haber alguien más o menos cerca. Macho, el cuchillo es peligroso, no tiene una mierda de rango, de verdad. Ah, se ha quedado el arma aquí y me ha despistado muchísimo. Pensaba que estaba campeando un tío aquí claramente, lo había visto, pero no, es el rifle que se ha quedado ahí en la pose perfecta para despistarme. Ah, mira, soy el último en matar de todas formas, gracias pisadas. Pero es gush al aire. Pero veis, o sea, mira, se ve por ahí un rifle colgando. ¿Será que hay alguien? No. De todas formas, partida regulera, ¿eh? ¿Cómo costaba entrar al principio? Ellos han matado a todos más, pero no han cogido una mierda de chapas. No, mira, el primero sí ha cogido chapas. Pensaba que... Pero de ellos. Nuestros, alguno ha cogido alguna chapica. Alguno.
El Please No era el que iba con la ballesta. Es que no sé a quién se le ocurrió con la ballesta. La estará subiendo o algo. Porque ir con la ballesta es arriesgado. La ballesta no mata. La ballesta te sopla así un poquito y dices, ¿sabes qué ha sido eso? Pero matar no mata. Lo intenta, pero no puede la pobre. Salvo virotes de fuego o virotes explosivos. Y aún así tarda en matar, no es garantizado. Creo... Ah, sí. ¿Cómo va el desbloqueo de esto? ¿13? Creo que no me las está contando bien de todas maneras. Voy a hacer una partida más. Vamos por 13, ¿verdad? Vamos a contar la gente que ha cuchillo. Porque creo que tampoco las está contando bien. Si no las cuenta bien, mira, desisto. Río, hubieras un buen mapa este, ¿no? Río, Eso pasa por no votar. Que os sea de lección. Cuando no vais a votar... Sale Dominion Rundown, pero bueno. O podía ser peor, podía haber sido de Rail. Para que sepáis que vuestros votos importan. Esta va a ser complicada de acuchillar, salvo que vayan al edificio del medio. Si van al edificio del medio no va a ser complicado de acuchillar. Dominio. Dominio. Capturad y mantened los objetivos. Estamos tomando Charlie. ¿Quién ha puesto aquí este árbol? Guaj. Estamos tomando Bravo. A tus 6. Están en A. Hemos capturado B. No me lo puedo creer. Eso es complicado. O sea, que están por la derecha. Lo que quería decir... Le he dado una vez. Lo que quería decir cuando que... Han capturado A es que van a estar por la derecha. Aliado, infiltrate rápido que yo voy detrás. Si te ven a ti, me ven a mí. Vale, estoy en A. Podría capturarlo, pero también podría hacer esto otro. Cuando aprenda a subir a los sitios. Ignora eso, te he dado. Definitivamente te he matado. Acuchillándote. Que conste en acta. Has sido acuchillado, no tienes pruebas de lo contrario. ¿Y ahora por dónde íbamos? No se ha visto ni el cuchillo salir. Estoy fresquísimo. ¡No me campees! ¡Ups! No, sigue campeándome, porfa. No me he dado cuenta cuántos he matado, pero bueno, siempre se puede mirar. Pues solo he matado al cuchillo 4. Creo que me están... Ah, me intentan campear desde ahí. Shurikens aleatorios. Si cuela, cuela. Divertido. Ah, pero entonces ya no va a estar el conteo de bajas. No va a ser exacto. Hay alguien que quiere infiltrarse por abajo, nada más que por eso. Le explotaré a él. Vale. Una baja no ha sido a cuchillos. Podía haber matado más gente con el dron bomba, puede. Pero no importa. Lo importante es acuchillar. Acuchillar, te digo. Clon, engáñales. Mierda, no les ha engañado. Digo, tiene que respawnear por aquí, pero con un poco de suerte irá para arriba y le pillaré, pero no fue para arriba. Baja. Oye, por cierto, ellos tienen B. Debería ir a B, debería... Oye, ahora. ¿Qué le cuesta? Edificio, gente en el edificio. Necesito gente en este edificio. Pago bien. ¿Cómo no hay nadie en este edificio? ¿Ese es el edificio donde hay que estar para que os venga a cuchillar? Si no os capturo, van a salir por ahí. Lo más seguro. ¿Lo ves? Justo cuando estaba a punto de capturar, no lo puedo creer. Tanto tiempo estaba aquí que nos han cambiado el respawn. Y captura a otro en mi nombre. ¡Cuánta gente! No sé entrar por la puerta. Ahora.
Si quisiera ir a B. Que la verdad es que no estoy súper seguro de que verdad aquí era. No sé. Vaya, quería 3 pero me estaba curando. Si quisiera ir a B, ¿qué podría hacer en él? Ah, oh, zombie. Mierda. Ah, ahora están en medio. Cuando voy a buscar no, pero ahora sí. B es demasiado arriesgado con el cuchillo. Solo puedo ir a y a C. Siguen en el edificio del medio, lo sé. Lo noto, lo huelo, lo intuyo. ¿No? Sí. Pero no donde pensaba. El cuchillo ha subido de repente, mira, algo es algo. Aunque ya necesito sacar camuflajes, no otra cosa. Por aquí no hay nadie. Pero están capturando B. ¿No le han dado? Le habrán dado la poste. Inquietemos a quien vaya. Ataque clon. Hay uno que se llama a tu casa de los aliados. No me había dado cuenta. Tenemos a alguien aquí arriba, mal rollo. Asegurando objetivo, Charlie. UAV aliado listo. Oh. Ah, no mires para acá, esos giros que son. Objetivo, Charlie, déjate acuchillar y ya. Wow. Camper, camper a shurikens. Esas pisadas no son amigas mías. Joder. Porque siempre me estás mirando. Las canillas. Pff, están en medio. Asume que están en medio y no hagas eso. Esto ya es mucho, ¿eh? Vale. Respawnean en A. Lo cual quiere decir que la clave de la victoria es venir por aquí. A ver si campearan, pero parece que no campean mucho esta gente. No creo que estén arriba. No, no van arriba nunca, vale. Bueno, es saberlo. Buen trabajo, compañeros. Me gusta cuando no campeáis. Así que no campeéis. Joder, tío. ¿Qué giros? ¿El tío ese, macho? Se lo huele, no sé por qué. No debería dejar calaveras. Ni nada. Con esta clase, creo. Detrás mío, en serio. Ah, un helicóptero. Ah, eso es malo. A por ello, clon. Supongo que le salía. Buen trabajo. No sé qué ha pasado ahí. Uf, cuánta fiesta llena. Pero bueno, si están en A, no están en los otros puntos. Buen trabajo, clon. Te he dejado más mal que nada. Tienen que estar por aquí. Porque miras para atrás. A ese era un aliado, por tanto el enemigo... Podría bajar por aquí, pero espérate, porque la infiltración no ha terminado. Puedes subir por ahí, pero no me ha salido. De todas formas, no estaba el enemigo donde pensaba que estaba. Pero si hubiera colado, hubiera estado bien. Atentos a los movimientos. Podría haber hecho la infiltración chichinavesca buena. Descaromán... Demasiado. Jubilado de golpe. ¿Ah? Qué casualidad que justo me tiré por ahí. Muy descarado, tal vez. ¡Joder! Qué raro que estén mirando para ese lado, se van por la derecha. Supongo que es demasiado desde mi casa. Hay que enviar un mensaje. Estamos tomando alfa. Controlamos alfa. Perdón, aquí estaba yo primero. Stop. Ah, me cago en... Pillo de 3 en 3, ¿eh?
Tienen B y eso, eso es malo. Dejemos al clon defendiendo. ¡Ah! Me cago en la renf... Estoy atascado. ¿Cojones? Las lucecitas navideñas. Ah, por si acaso hay otro más. Mi clon no les engaña, eso no vale. Mice. ¿Dónde andarán? Estamos perdiendo alfa. Asegurando objetivo, bravo. Artillero de helicópteros, sí. Tiene muchos helicópteros esta gente, ¿no? No he saltado. Sube, 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 deja de hacer el mono. Cago en tu padre. Tiene un tío a la izquierda, no voy a poder matarlo por ello. Ahora a saber dónde se ha metido. Espero que no aquí. Ahí arriba no están. Ah, lo ha matado, pero venía otro. Supongo que lo ha matado después. Creo que nos hemos matado uno al otro, no puede ser. Arriba. Abajo. Al centro y para adentro, pero no esperaba eso. Esperaba que estuvieran arriba. Arriba, te digo. Que no lo entiendes. ¿Eso quiere decir que está detrás mío alguien? No, puede, no sé. ¡Hala! Por todas partes, por arriba y por el lado. Espero que por lo menos la gente de mi equipo haya aprovechado para hacer otras cosas. El enemigo tiene dos objetivos. Capturad esas posiciones. Estamos tomando Bravo. Atentos a los movimientos. Hay alguien por aquí. Aliado, no les... No les alertes. En su pantalla estaba mirando. En mi pantalla estaba mirando para el lado. Pero vale, tienen un trofeo ahí arriba también. Con solamente C no vamos a poder ganar, es imposible. Va a haber que hacer algo loco en B. Nah, sí, acércate a B, ¿sabes? Yo me acerco. Estoy loco, loco. Clon, sálvame. Oh, that is with 52 kills. What were you using that? Viper. Oh, damn. En ese caso, yo el último en morir. My sniper is definitely the best sniper on the game. Que sí que la gente campea mucho. Buen trabajo. Así a 52, claro, pero ha hecho 3 tomas. Bastantes son. ¿Era tu casa? ¿De nuestros aliados se ha matado? Ah, no me he fijado. Bueno, 19 bajas. Supuestamente 18 de ellas han debido ser a cuchillo. ¡No! He hecho unos cuantos shurikens. Ah, porras. Contemos 10 bajas, 9 de cuchillo. Estábamos en 13, ¿no? Deberíamos estar en 20 alguna. Mami, no sé esto por qué tarda tanto. Pero yo creo que los desafíos hoy los está contando mal o raro o con retardo o no. Ya veremos. ¡24! Tal vez las bajas estas sí las cuente. Tal vez estas las 24 me podría cuadrar. Serían 11 bajas a cuchillo. Puede ser. Esas a lo mejor sí las cuenta, no sé. Aún así, ¿cómo va con el evento de los zombies? Tendría que ir a matar zombies. No me ha contado, tenía 101, ahora tengo 103. Imitadores muertos, no me lo creo. Ugh. Pues eso cuesta más hacerlo y si no me los cuenta esas me va a joder. Haremos una última partida, porque ya está listo. Tampoco lo quiero alargar hoy mucho, tontamente, pana. Porque mi meta iba a ser, bueno, pues venga, ahora voy a hacer este otro desafío, ahora voy a hacer este otro desafío, pero no puedo. De todas formas, voy a intentar hacer ametralladoras ligeras por cambiar. Que mi ametralladora ligera no mata mucho. ¿Es recomendada siquiera? Sí, es recomendada. Ya acuchillaré. Bueno, depende de la partida. Si es algo como terminal... Dale, bórate, Si es algo terminal con un chiquillo con un micrófono de mierda, a lo mejor me podrían convencer de que le acuchille. ¡Cojones! No sé qué estaba diciendo uno, pero el otro...
y encima están en el mismo equipo. Ojalá estuviera yo en ese equipo. No sé qué estaba diciendo. El chiquillo estaba así como comiéndose el micrófono ahí con súper eco y súper acoplado el micrófono. Y el otro es que eres un jodido retrasado. Así, tal cual. O sea, no lo digo yo. Literalmente estoy parafraseando lo que ha dicho el otro. Acuchillemos entonces. Literal. Ah, mierda, es dominio. Bueno, esto no es el arma que he cogido yo. Gracias, juego. Hacedme cambiar arma sola. Es complicado. Pero si tienes fe. Y no un aliado delante para quitarme el ángulo. Se puede hacer algo. ¡Vaya por Dios! Me han bombardeado. No, captures. Ah, no, captures. Ah, es mi A, por favor. No están yendo a B. Extraño. Sí están yendo... Me ha visto. Pero antes... Ah, porras. Ah, no esperaba que vinieras por aquí, pero estaba pensando cómo ir a por el camper. El enemigo está asegurando, Bravo. Está en B, lo sé, lo sé. Sé que está en B, es obvio que está en B. Hay dos en B. Ojalá pudiera recuperar los cuchillos. Estamos tomando, Bravo. Ha subido al avión. Madre mía, ¿qué me pasa hoy? Que no me muevo bien. Ok, entendido. Podía haberme quedado en B. Pero no puedo contar con los aliados nunca, normalmente. Ah, el tonto de... Sí, lo había olvidado. ¿Te lo puedes creer? Me había olvidado del camper. Macho. Con el camper también. Están yendo a B. No puedo permitirlo. Debo acuchillar. No campes, ya que está feo. Además con las florecitas esas. Queda raro. El camper de arriba sigue arriba, por supuesto. Pero voy a ver si lo soluciono rápidamente. ¡Joder! ¿Por qué solo quiero matar campers? No pido tanto. Me lo han quitado. ¡Eh! Por amor de Dios. Y solamente veo al mismo, tío. Por cierto, voy a hacer como que estoy subiendo. Te he visto, te he visto. ¿Quién coño me ha tirado un avioncito que está detrás mío? Mira mi clon. Buen trabajo, clon. Se ha quedado mirándolo sin saber lo que era. El clon cumplió su cometido eventualmente. Ahora, imagino que nada tiene que haber gente. Sería lo más normal, aunque parece que están por abajo. Así que, infiltración... Efectivamente. Puede que hubiera dos. Ya veremos. Puede. No, ese ha venido después. Aún así... Joder, macho. Qué mal se me dan los shuriken, de verdad. Aunque he tirado una cegadora. Siempre me pasa. Me chuto cuando no me hace falta. ¡Las droguitas! Me ha visto. Es complicado esto. La gente tiene armas que disparan desde lejos. ¿Cómo se atreven? Vamos a no ir por ahí. Ah, bueno. Oye, oye. ¿Cuánta gente hay? Me tomaré unas cuantas drogas para celebrarlo. No vengáis a capturar de todas formas. Por cierto, clon. Distraeles, estoy ahí, delante vuestro, definitivamente delante vuestro. Me ha visto por el rabillo del ojo muy descarado. Este, sin embargo, no me ha visto. Estoy seguro de ello. Se podría liar parda, se podría liar parda, se podría liar parda. Gracias, clon, buen trabajo, clon, choca esos cinco. ¡Ah! ¡Qué susto, mamá! ¿Creéis que estarán por B? No. Están por aquí. ¡Hala! Qué lejos ha llegado ese, pero hay otro por ahí abajo. Me temo. ¿Tú por qué no has ido al punto? ¿Ah? Y aquí siguen las pisadas, pero ¿para dónde está yendo este? Te están persiguiendo, creo que no te has dado cuenta. Te has salvado la puta vida.
Tengo una caja donde tirarla. Esa es la pregunta. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah, que habéis subido detrás mío! ¡Dios! Hemos hecho ahí una persecución de besugos. Pero las pisadas me engañaban. Vale, están en A. Eso es una cosa buena de saber. Hola. Esta es la única forma de entrar en A, porque por, si entras por el sitio normal, se lo esperan. Uff. Vale, espera. Cuidado con las ventanas, que son traicioneras. No es la primera caja que se me queda atascada en el techo. Estoy en todos los puntos. ¡Hala! Aquí no hay nadie. Acepto mi muerte. De verdad, cada vez las papeletas están más de que me quite la caja. Entre esos dos barrotes te podías quedar. Sabes dónde estoy y yo sé dónde está. No, nadie. No sé nada. Ah. Entiendo. Respawn de todas formas de calidad, oye. Ahora, a lo que habíamos venido originalmente. Dejar ah, me habían visto, yo quería infiltrarme. ¿Por qué no me dejáis infiltrarme? ¿Eh? ¿Qué vas a rajar tú? Tienes que despertarte más temprano por la mañana. A veces no corre y no hago el salto bien. Porque no es el salto más fácil. Ah. Bueno, retomamos el plan inicial. Distrae el esclón. Buena distracción. Metal, metal, tiene que estar por aquí. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y mi clon? Clon, ¿por qué no defiendes, clon? Clon, te dije que defendieras. ¿Por qué no defiendes, clon? Clon, clon. Oye. Por la espalda, no. Por delante, luego, tampoco, misteriosamente. Entiendo. Disfrutar del juego. Ah, ¡doble escudo! ¡A falta de uno! No, eso no lo acepto. Pues... Camper contra shurikens... ¿Te han matado? Vale. Refrescos, salvarme. Gracias. Uf, por poco. Menos mal, este está matando gente. Me quedaré detrás suyo lisqueándole el culo. No sé cómo lo ha hecho. Está matando gente, que alguien le detenga. Ahora, asumamos que van a aparecer por el avión. Sube, por Dios, que esto, el tiempo apremia. Y aquí debería haber una persona o dos. No. No, no sé si será aliado. Asegurando objetivo Bravo. Sálvame, clon, creo que va a funcionar. Todo el mundo se cree que ese clon es de verdad. Au. No se lo ha creído, qué raro. ¿Sí o qué? Macho. Ni a eso que está parado lo consigo atacar. Estamos tomando Bravo. Mierda. UAV hostil en la zona. Perdemos Charlie. Charlie también debería ser nuestro. No lo estoy prestando atención. Uf. No, este no es mi sitio. Definitivamente y... juegan demasiado de lejos. La cosa se complica. Está campeando, lo sé. Sé que me ha visto. Pero sí me ha visto. ¡Hala, lanzagranadas! Campear.
Qué buenas tomas, oye. 1-1-1-1-1-1-1. Granadas. Plonk. Tomas. Toda la... Oh, uno defendió bastante, pero vamos. Tomas, 1-1-1-1-1-1. Bien, bien tomado. Muerte 6-4-3-2. No, la gente se ha tenido que ir, no puede ser. Se han tenido que salir, no puede ser. Son números demasiado bajos. Oh, you, bro, I had you on mute. I muted everyone by accident. I just got now. Swear on. I used the drone. Voy a cortar ya de todas formas. Ay, Dios, porque la pantalla hasta se queda tanto, tanto tiempo. Pero bueno, la culpa es de la sociedad. Lo que quiero decir con todo esto, eso es todo. He desbloqueado algo, por lo menos. No manda el dorado porque me hubiera mandado el mensaje. Nada, ni siquiera el rojo. 37, 50. Y luego esto es hacer dos sin morir, pero vamos. Como suelen ir juntitos, si mato a uno solo, matar dos. Depende de cómo vengan, pero suele pasar. También tengo que subir el fusil. Me he puesto el fusil este nuevo, la RAN 9, porque parece rapidillo también. Y a ver qué tal es por probarlo. No le he subido nada, tengo que subir cosas también. Mucha responsabilidad. Corto. Nos vemos... mañana, sí, mañana tenemos Persona 3 Royal. Reload casi. Pues eso, nos vemos. Adiós. Perdón, ahora sí nos vemos, adiós.